tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la continuidad del fútbol a través de la pantalla líder de la Patagonia, el streaming de Comodoro de Primera. Gran partido por delante. Palazzo hace de local aquí en el estadio. Recibe a Petroquímica. Petroquímica sin gente. Después de los hechos de violencia muy particulares y muy polémicos en la semana. De eso vamos a hablar en un ratito. Javi Bender es mi nombre y el honor de presentar al relator de esta tarde, el señor Diego Nuceras. ¿Cómo estás, Diego? Hola, ¿cómo estás, Javier? Buenas tardes para vos, para todos quienes van a estar del otro lado, por supuesto, siguiendo esta transmisión de Comodoro de Primera, esperando que sea un partido tan vibrante como el de la ida, ¿no? Aquel 2-2 en el encuentro que empezó a definir esta serie que hoy tiene como local a Próspero Palazzo, sin público visitante, como lo decías, por los incidentes de entre semana, pero que obviamente tiene mucho de definitorio, obviamente pensando en la final provincial frente al ganador de Racing e Independiente entre Leu, con una llave casi definida en ese caso, ¿no? Exactamente, porque la academia de Jaime Giordanella goleó 4-0 al Independiente de Walter Dencor en la primera, en el partido de ida, de manera que da la sensación que está bastante cocinada esa serie. Por este lado, aquí en Comodoro, todo lo contrario. Serie recontra abierta puede ser para cualquiera de los dos, tanto para Palazzo, que es el local hoy con su gente, como para Petro, que viene sin gente. Lo decíamos recién, hubo actos violentos de violentos. Yo no me animo a decir que son hinchas porque estoy convencido que no son hinchas. Son violentos que dejan entrar a una cancha, si querés, pero de ninguna manera un hincha de fútbol, un hombre que tiene familia, que labura, que hace una vida normal, no va a andar a los tiros por ahí, ni mucho menos yendo a un barrio de la otra punta de la ciudad a matarse a tiro, ¿no? Exactamente, una emboscada o algo que uno no quiere ver y que no quiere seguir hablando de este tema, pero lamentablemente se sigue dando y obliga a esta situación de que Petroquímica hoy no tenga su público, como si en el partido de ida hubo parcialidad de las dos hinchadas. Pero bueno, pensar un poquito en lo que se juega hoy, ¿no? En lo que se define, esperando un campo de juego distinto al de la semana pasada, teniendo en cuenta las condiciones climáticas hoy, campo de juego más seco y con la presencia del viento que puede ser un factor. Esperemos que no sople mucho a la hora del partido, ¿no? Sí, más temprano me da la sensación de que soplaba con más intensidad. Ha bajado un poco la intensidad, pero es cierto que va a ser un factor determinante el viento, el eolo en esta tarde de fútbol. En un ratito empezamos a repasar alineaciones ya confirmadas, tanto del local como de la visita. Decíamos recién, lo decías vos, Diego, el primer partido fue muy vibrante, sobre todo emotivo por los goles, ¿no? En el final, penales, jugadas polémicas, expulsiones. Entró el perro a la cancha, paró el partido dos veces. Bueno, tuvimos de todo. Esperemos que este partido se parezca un poco a ese partido o, por qué no, sea aún mejor. Ahí está entrando, ingresando al campo de juego de la terna arbitral, encabezada por Nicolás Ibarnegaray, decir que va a ser, que va a impartir justicia en este partido, en este encuentro, vestidos de un color celeste, casi turquesa, le diría. Parecen, a ver, no sé, un Belgrano de Córdoba, un conjunto de esa naturaleza, ¿no? En cuanto a la vestimenta. Pero bueno, decir que ya se van a venir al campo de juego los dos equipos. Lo del penal, comentabas, ¿no? Y la situación con el tendón de la mano de Soto, ¿no? Porque a pesar de eso, y a pesar de que aparentemente necesita ser intervenido quirúrgicamente, va a estar presente en la jornada de hoy. Exactamente, una buena noticia para Palazzo, para el Aguilucho, porque Soto había sido de lo mejor en ese partido hasta que se fue lesionado. Incluso atajándole un penal a Lucas Sonit, de manera que había sido determinante el trabajo del buen arquero, ex Huracán, el hombre de Caleta Olivia, que hoy volverá a estar bajo los tres palos en el equipo de Claudio Quiroga. Y momento de repasar justamente el equipo de Próspero Palazzo. De corrido, del 1 al 11, si lo tenemos en pantalla, lo empezamos a repasar. La número 1 para Nicolás Soto, la 2 para el capitán Francisco Panchi Barisco, la número 3 para Agustín Farsi. José Ocampo tendrá la 4, Jeremías Oviedo tendrá la 5, Federico Leguiza tendrá la 6. Con la número 7, Santiago Orquera, el ex de La Prida. La Perla Reyes con la número 8, Carly Cárdenas con la número 9, Sebastián Bonfili la 10 y Lautaro Sáenz con la número 11. Muy bien, allí la formación titular del conjunto de Próspero Palazzo, del Aguilucho, del Club Deportivo Próspero Palazzo, también Petroquímica con el 11 confirmado, Javier. Exactamente. Bueno, cuando nuestro operador lo disponga, tendremos la formación de la visita. ¿Cómo va el verdolaga de kilómetro 8? Muy bien, con la número 1 Agustín Romero, la 2 para Julián Bamonde, la número 3 para Alexander Vera, la 4 para Musillo, Lucas Sonic tendrá la 5, Díaz la 6, Astete la 7, Darío Salazar, el capitán, con la número 8, Julián Pacheco hoy tendrá la 9, Ezequiel Gropa la 10 y la 11 para Vera.
Alineaciones confirmadas, entonces, ya también definidos los bancos de relevos para los 7 jugadores alternativos que van a presentar ambos conjuntos. Se ha acercado la parcialidad de Palazzo, un buen número, en la tribuna que tenemos al frente de esta cabina de transmisión de Comodoro de Primera. Todavía no hacen el ingreso los equipos al campo de juego. Recordemos que el árbitro es Nicolás Ibarnegaray, mismo juez que impartió justicia en el partido de ida. Si bien creo que tuvo dentro de los 90 minutos, en lo general un partido bastante aceptable, tuvo dos jugadas polémicas, pero no influyó en el partido. Porque si se equivocó, se equivocó para los dos lados. Porque el penal que le cobra a Próspero Palazzo, para mí no fue penal. Después lo vimos en la jugada lenta y me dejó más dudas todavía. Y después le anula un gol lícito a instancias del Lyman, está bien, a Cristian Reyes, lo que era un gol lícito para Palazzo y lo terminó anulando Nicolás Ibarnegaray. De manera que, si bien hubo jugadas polémicas, no terminaron influyendo en el partido porque se equivocó para los dos lados. Sí, es la sensación que dejó. Falibilidad desde el árbitro, obviamente, de la cuestión o del factor humano, ¿no? De poder fallar en cuanto a la apreciación, en la velocidad de una jugada, en la postura o la posición desde donde vio tal o cual acción, como para terminar consignando si la acción terminó siendo tal como la había consignado en cuanto a su fallo arbitral o si realmente había sido de otra manera. Nosotros con la tecnología obviamente tenemos la posibilidad de apoyarnos y ver reiteradas veces desde diferentes ángulos y en cámara lenta algo que el árbitro tiene que decidir en el momento, ¿no? Y sabemos que no es sencillo cuando se viene Petroquímica al campo de juego en este momento. Algo de público visitante hay, evidentemente. El famoso ingresa... público neutral, pero no tan neutral, ¿no? Exactamente, que está en el sector de plateas, digamos, la gente de Palazzo, apiñada allí en el sector de la popular, del sector opuesto, ¿no? Del que da hacia el barrio Belgrano Nuevo, en realidad hacia la cancha de Ameguino, como para mencionarlo de alguna manera, y allí termina de ingresar el conjunto verdolaga. El cementero está en el campo de juego. Bueno, momento de repasar el banco de suplente que tendrá Petroquímica. Los que estarán en el banco sentado al lado de Adrián Romero y de Marcos Matu, la dupla táctica del verdolaga de kilómetro 8. Brandon Almada tendrá la número 13, Luis Loncón la número 14, Maxi Auros con la número 15. El hombre gol que entró en el complemento el domingo pasado hizo un lindo lío. Acosta tendrá la 16, Agustín Sánchez la 17 y la número 18 para Alejandro Reyes en el banco de suplentes de Petroquímica. Ahí está el ingreso del Club Deportivo Próspero Palazzo, vestido de blanco con vivos rojos y negros en su camiseta, pantalones y medias de color negro. Petroquímica con la vestimenta tradicional verde, vivos blancos en su camiseta, pantalón negro, al igual que el aguilucho. Medias de color verde oscurito para el conjunto de kilómetro 8 para visitar en este partido, en realidad cancha neutral, pero obviamente con la localía administrativa en el conjunto del aguilucho del Club Deportivo Próspero Palazzo, posando también para la fotografía de rigor el conjunto del aguilucho con su parcialidad detrás y con las banderas que van acompañando al conjunto hoy dueño de casa en esta final, en esta revancha, Javier. Le debo al arquero suplente de Petroquímica, Orlando Condoleo, el número 12, que estará sentado en el banco de suplente de Petro. Y una particularidad, un dato que tiene que ver con los arqueros de Petroquímica. Entre semana atajó Brian Barría, ex Ciudadela. No tuvo la mejor de las tardes. Esto me parece que influyó en el cuerpo técnico de Petroquímica para que hoy se decidan por Romero en el arco titular. Y de hecho Barría no va ni siquiera al banco, lo que llama un poco la atención. Recordemos que fue expulsado en el partido de ida el domingo pasado Walter Cruz. De buen partido también el arquero de Petroquímica. Sí, señor. Se está haciendo el sorteo en el centro del campo de juego entre los capitanes y la terna arbitral para definir quién mueve, quién elige arco. Me parece que aquí está todo predeterminado, que se van a quedar tal como están. No hay parcialidades detrás de los arcos, así que creo que van a elegir de acuerdo al viento, ¿no? El que gane el sorteo. Exactamente. Y el viento que se dilata empujando el humo de esas bengalas rojas, lo que nos da a entender que ha aumentado la intensidad del viento. Sí, sí, las banderas también en la tribuna, ¿no? Allí flameando, más que flameando, prácticamente rasgándose
en la popular donde están los hinchas del Club Deportivo Próspero Palazzo. Allí están acomodándose los protagonistas. Me parece que se van a quedar como están. Que en el primer tiempo el Aguilucho va a atacar hacia el arco que da a la Ruta 3, hacia el mar argentino, hacia el Club Santa Lucía o hacia el Hotel Deportivo. Lo va a hacer el Club Social y Deportivo Petroquímica de Kilómetro 8 frente al conjunto del Aguilucho. Javier, ya se viene el juego. Sí, tendrá el viento a favor Palazzo en estos primeros 45 minutos. Le debo el banco de suplentes rapidito así de Palazzo y ya arranca el partido. Isaías Guzmán tiene la 12, la 13 para Maxi Guevara, la 14 para Kimei Marchesi, Sebastián Turero la 15, Joaquín Emi Luque la 16, Joaquín Villarroel la 17 y el cortito Eric Castro, ex Newbery, la 18. ¿Cómo elegiría usted? Viento a favor, cuando inicia el partido, aquí la orden de Ibar Negaray para que arranque el juego. Una circunstancia, ¿no? ¿Qué decir? ¿Tomamos el viento a favor en el primer tiempo para ver si sacamos una ventaja o tratamos de cuidarnos en la primera parte para en el segundo tiempo aprovechar el viento a favor? ¿Y si cambia el viento? Hey, es un tema. Yo atacaría en el primer tiempo con viento a favor, si gano sí. El sorteo. Yo, pensando que no tendría restos para el complemento, sí, aprovecharía el viento de entrada. Ahí se viene Petroquímica por el sector derecho. Primera jugada de riesgo. Viene el centro, un hombre que caía en el área. La pelota por el segundo palo. Y la salida por el costado derecho va a ser, en realidad, si es que es defensiva, no. El árbitro Ibar Negaray señala que es ofensiva la salida para Petroquímica. Ya la iba haciendo Lionel Vera. Vera que iba queriendo poner la pelota hacia el área. Cortaban allí. Javier, entonces, la pelota será para el Club Deportivo Próspero Palazzo. Bueno, algún enojo entre el Panchi Gorisco y el jugador que estaba por allí, que se había cruzado en su presencia. Otro manoseo más entre Barisco y Pacheco, ¿no? Julián Pacheco, que era el hombre que estaba por ese sector. Bueno, y el partido que recién empieza a comenzarse a armarse, de alguna manera, por explicarlo. Por ahora, bueno, lógicamente los bancos de suplentes tranquilos, ¿no? De un lado los de Petro, más abrigado que los de Palazzo. Mirá el look que ha metido el señor Claudio Quiroga. Lo habíamos destacado en el primer partido. Un look medio parecido al de Diego Nullera, con la bufandita, el saquito. Ah, sí. Bueno, un look medio veterano, ¿no? Pelota hacia el área, va cayendo el balón directamente a las manos del arquero Romero, que salió jugando por el sector izquierdo. Largo el pelotazo para que vaya a buscar ahora, tratando de atacar otra vez Pacheco por ese sector. Frente a la marca de Barisco, el capitán que quiere interceptar el pase hacia el medio. Atención, la media vuelta a ver si la sacan hacia afuera y el despeje para sacar la pelota del área en el sector de peligro. Vera que va, sigue Vera. Hacia atrás, viene con nuevamente el jugador Pacheco. No podía dominar y entonces Próspero Palazzo va a salir por el sector derecho. Corre por ese lado Cárdenas. Ahí va Juan Cárdenas, pone la pelota hacia el medio. Y el despeje tirando la pelota al córner es de Julián Bamonde. Será tiro de esquina el primero del partido para el conjunto del Aguilucho en 2 minutos 25. Palazzo que intenta capitalizar el viento a favor que tendrá en estos primeros 45 minutos. Y también intentará capitalizar, aprovechar de alguna manera la pelota quieta, porque tiene un tiro de esquina, porque tiene un buen lanzador como es Reyes, que va a pegarle con derecha, con cara interna, para que la pelota salga, haga la comba hacia afuera, y tiene jugadores de altura que van al área. Ahí va a ir el tiro de esquina. Bueno, cambiaron, va un zurdo ahora. Farsi. Sí, señor, se aleja Reyes de la jugada. Rosca hacia adentro tendrá. Exactamente, y buscando que se cierre sobre el primero o el segundo palo, depende de qué tan pasado lo tire. Ahí va a venir el centro, tiro de esquina sobre el segundo palo. La pelota que no la encontraba en el golpe de cabeza Cárdenas, que llegaba por el otro lado. Y finalmente el balón salió afuera por el línea final. Y avisó Palazzo, le puso precisión, le puso tiza al botín izquierdo Farsi. Tiró un centro envenenado con mucha rosca, con mucha violencia. La dejó picar en el área. La defensa de Petroquímica me dio la sensación que dudó en esta. Petro, y pasó el peligro para el verdolaga. Buen centro, ¿no? Del ex Huracán. Agustín Farsi, que va volviendo a su ubicación original, la de marcador lateral izquierdo. Agustín Farsi que le tocó convertir en lo que era el 2-1 momentáneo en ese momento y después lo empató Petroquímica sobre la hora. Exactamente. Pelota que va pasada en el centro. Quiere tratar de luchar y sacar la pelota ahí Reyes. Trababa y perdía el número 8 de Palazzo. Pelota en el sector central del campo de juego. Saliendo del círculo de la mitad de la cancha viene el remate lejano. Directamente a las manos de Agustín Romero. Se quedó con la pelota el 1 del conjunto verdolaga. Bueno, el partido que de a poco empieza a tirar algunos indicios
de lo que va a ser el desarrollo de esta tarde. Por ahora, Palacio adelantado en el terreno de juego. Si bien no tiene la posesión de la pelota, intenta ser profundo con juego vertical, con pelotazos largos, con buenos lanzadores, aprovechando el viento y buscando a sus delanteros. Y también con alguna presión, ¿no? En algún sector, sobre todo cuando, por ejemplo, recién y en la anterior que había intentado Reyes trabar ahí a la salida del área, y ahora también ante el juego en la mitad de la cancha de Petroquímica, una presión, no digo alta, pero una presión media que le permita... Tres cuartos de cancha. ...de rehacerse de la pelota. Atención, se viene el conjunto del Aguilucho, viene por el primero y está, si lo sabe, cante, cante, ¡gol! ¡Gol de Palacio! ¡Gol de Lautaro Sáez! A los 4 minutos 45, esa presión surtió efecto, Javier. La pelota sobre el sector izquierdo picó, habilitado al número 11. Y ante la salida del arquero, definió con pie derecho, la puso por debajo del número 1, Agustín Romero. Y próspero palazo al Aguilucho antes del minuto 5. Se pone en ventaja. Ahora gana el Club Deportivo Próspero Palazzo sobre Petroquímica, 1-0. Camiseta número 11, el autor del tanto. Bueno, lo habíamos mencionado, la presión constante de Próspero Palazzo en estos primeros minutos. Habíamos mencionado también una alarma que se había encendido en el tiro de esquina. La última línea dudó, para mi gusto. Hablo de la defensa de Petroquímica. Bueno, alarma que se vuelve a encender porque hubo una desatención importante. En esa presión se va Lautaro Sáenz, el ex Huracán, abre la cara interna del botín para acomodarla al palo izquierdo del arquero de Petro y para que en el amanecer de este partido ya lo gane el Aguilucho 1-0. Cubre con el cuerpo Mamonde para que Sáenz no llegue a una segunda chance consecutiva de gol en el minuto 6 con 10 segundos. Gana Palazzo 1-0. El número 11 marcó la primera conquista y ahora se complicó Petroquímica en la salida. Tendrá salida desde la meta ahora con el arquero Agustín Romero. Palazzo, que en los primeros minuto y medio, 2 minutos, había tenido dificultades, o por lo menos había jugado en campo defensivo. Cuando se decidió presionar, cuando se decidió ir a aquel lado, y me meto un poco en su trabajo, Javier, consiguió frutos rápidamente, ¿no? Exactamente. Esa presión que hizo en el partido de ida también Palazzo. En el partido de ida presionó mucho en los primeros 45 minutos y después en el complemento se replegó. Me da la sensación que es una... Es una estrategia del cuerpo técnico de Palazzo esta. Allí va a jugar el lateral Agustín Farsi. El despeje venía haciendo para tirarla sobre el costado del jugador Díaz, que va despejando hacia afuera. Luego saque de costado el lateral. Va renovándose para el Aguilucho, que gana 1-0. 7 minutos de juego tenemos en el primer tiempo. Pelota en la mitad de la cancha. Balón sin destino por parte del hombre de Petroquímica. Antes había una infracción, pita y marca el árbitro Ibar Negray. Tiro libre para Petroquímica. Le cuento cómo está parado el local. El equipo de Claudio Quiroga, línea de 4. Ocampo en el lateral derecho. Leguiza y Barisco los centrales. El Panche el primer marcador central. Leguiza el segundo. Farsi por el lateral izquierdo. Doble 5. Un equipo más de marca ha puesto Palazzo para este partido. Oviedo y Alex Laprida, Santiago Orquera, en ese doble 5 en la mitad de la cancha. Después hasta le cuento. Otra vez la presión de Reyes y ahora termina trastabillando en el momento de ejecutar un remate queriendo sorprender desde lejos. Ahí entonces terminaba cayendo Reyes, que era el que se había llevado la pelota por el sector derecho. Sí, no la pudo terminar Palazzo, pero la buena noticia es la transición rápida que tiene el equipo de Quiroga. El Aguilucho hace que la pelota transite de manera rápida entre la mitad de la cancha y entre los últimos metros del ataque. Le completo el equipo por la izquierda Bonfili en el ataque, en el mediocampo por el costado izquierdo, y por la derecha Reyes, que es un delantero hecho volante, y el doble 9 con Lautaro Sáenz y Carly Cárdenas. A ver, ¿cuántos ex Huracán tenemos? Farsi, Ocampo, Reyes, Cárdenas y Bonfili, ¿no? En el equipo titular. Cinco. Seis. Bueno. Nico Soto también. Tiene Soto, claro. Tiene pasado. Paso fugaz por Huracán. Exactamente, 6. Es más de medio equipo. Y tenemos un ex Newbery como Eric el Corto Castro, ¿no? Y un ex Ameguino, un ex Oeste Juniors, lo veo a Guzmán, lo veo a Kimei Marquesi, que decíamos ex CAFA, ¿no? En el equipo del Club Deportivo Próspero Palazzo. Pelota que viene jugando por el sector derecho, el autor del único gol del partido. Balón que viene despejando ahora con su pie izquierdo, Lionel Vera, hasta la mitad de la cancha. Balón que viene jugando en el robo, Orquera. Va tratando de distribuir el juego, el conjunto del Aguilucho.
Pelotazo de Farsi, largo por la derecha, el cambio de frente total para Reyes, atención, si pone el centro puede ser, Reyes la puso sobre el segundo palo, ni centro ni tiro al arco, pero buena la intención y con el viento se le puede complicar siempre al arquero, ¿no? Claro, hablamos de capitalizar el viento, bueno, a veces el viento te juega en contra, ¿no? Hasta el equipo que está atacando justamente con la intensidad del viento, porque le cuesta controlar ese ataque rápido y vertical a Palazzo, muchas veces con la intensidad del mismo duelo. Exactamente, fue bueno el cambio de frente, vale decirlo, porque fue en diagonal y desde unos 45-50 metros, desde atrás de la mitad de la cancha al vértice de ingreso al área, ¿no? Pero bueno, Reyes terminó con pierna cambiada, en realidad con el perfil de pie derecho, como para poner un centro, le terminó saliendo casi un cuasi tiro al arco. Un remate ahora, en realidad una pelota en profundidad que va a tomar Nicolás Soto aquí en el punto del penal, prácticamente el arquero de Próspero Palazzo, que gana 1-0. Bueno, te cuento cómo está parado el equipo de Petroquímica, línea de 4, Alexander Vera por la izquierda, Musillo por la derecha, Bamón de Díaz los centrales, Onit como volante central, Salazar y Astete los dos internos, Gropa por la izquierda casi como un delantero, Brian Vega por la derecha, y la referencia de área por ahora es para Julián Pacheco, que es un 9 que baja, que tiene constante sociedad con el juego. 10 minutos y medio. Está ganando el conjunto del Club Deportivo Próspero Palazzo 1-0, gol a los 4.45 de Lautaro Sáez. Pelota que viene por el círculo central. Tiene Reyes el balón. La va disputando por el sector derecho. Trataba de avanzar por ese lado el futbolista José Luis Ocampo. Balón por la derecha. La llevará Sáez, autor del único gol del partido. No la va a alcanzar a capturar. Se la tocaba afuera el hombre de Petroquímica. El lateral lo va a hacer entonces el número 4, José Luis Ocampo. Ahí va José Ocampo para Reyes. Reyes que recibe de un ex huracán a otro. Pelota que va a llevarse el número 8, que está muy activo en este primer tramo del partido, pero que en esta oportunidad no pudo progresar. Sale Petroquímica, la pisaba allí el número 11, Vera, Ariel Vera en este caso. No era Vera, era Gropa, el ex otro ex Oeste Junior, ¿no?, que terminaba perdiendo la pelota. Había finalmente infracción, tiro libre. Gropa, de gran momento en Petroquímica, fue el hombre que le dio el gol de la victoria ante Huracán en ese partidazo allí en La Prida, donde terminó ganando el verdolaga de kilómetro 8 3-2 al globito petrolero. Y de esta manera sacó un resultado bárbaro, ¿no? Lo que fue la despedida de Carlos Padín en Huracán también, o sea, la despedida en el sentido que fue su último partido. Exactamente, en el banco de suplentes, en la dirección técnica del conjunto de Huracán. Otro largo pelotazo, el arquero que sale y anticipa de cabeza, menos mal que no lo engañó el viento, ¿no? Porque era buena para Cárdenas, que picaba por el medio. Una jugada que se le pudo haber complicado, leyó bien el arquero, ¿no? Sí, jugando de líbero, Romero no dudó, salió bien y rechazó de cabeza. Una buena pelota que intentaba poner hacia adelante a la gente de Palazzo. Era nuevamente para Sáez el despeje. Alguna duda, ¿no? Algún cabildeo en la defensa del conjunto de Petroquímica. Un Palazzo muy activo en ese sector. La juegan por la izquierda, atención. Viene el centro, no pudo cortar el trayecto de ese balón. Bonfili me parece que venía por el medio. Y finalmente quedó en las manos nuevamente de Romero esa pelota. Le está costando mucho el partido a Petroquímica y fundamentalmente por el viento. No puede hacer pie en el partido, no puede tener la pelota, le cuesta la salida. Es buena la presión de Palazzo también cortando los circuitos de juego del verdolaga. Barisco que la revienta hacia arriba. Venía para Cárdenas, correrá ese balón. Bamonde que la va a sacar a media. Caía el hombre de Petroquímica, pero había posición adelantada del futbolista de Palazzo que había picado por ese sector. Entonces el juez, a instancias del asistente número 1, pita y marca este tiro libre para el conjunto de Petroquímica en defensa. Bueno, un partido bastante discreto por ahora, trabado, cortado, friccionado, y donde el viento por ahora es protagonista. El indirecto ya se hizo, mano levantada izquierda del árbitro indicando que el de tiro era indirecto, por supuesto. Obviamente, luego de la posición adelantada, balón que va jugando ahora el futbolista Ocampo. Por la derecha viene para Reyes. Balón que va a cortar la gente de Petroquímica otra vez en el sector defensivo. Algún pequeño choque por ese lado. Y finalmente no hay infracción, una mano que corta la jugada. El número 7 va a ser amonestado. No, el número 4, Ocampo. También estaba por ese sector Orquera, pero es Ocampo la primera amarilla del partido. Exactamente, anotamos entonces el número 4 de Próspero Palazzo, José Ocampos, el primer amonestado del encuentro. Y algunos hinchas de Petroquímica se preguntarán por qué Maxi Aulos está en el banco, ¿no? Después del auspicioso debut que tuvo la jornada pasada aquí en el estadio, ¿no?
Bueno, y si no hay otra amarilla, epa, a Reyes. Van a amonestar a Reyes porque se interpuso entre el balón, ¿no? Y será el segundo amonestado del encuentro en nada, en menos de un minuto, y tiene dos amarillas. Y tiene la cartulina amarilla en la mano, Ibar Negaray, está esperando que se levante el platinado hombre de Palazzo. Exactamente. Una tontería, ¿no? Compromete, jugador que está presionando mucho en el sector derecho del ataque de Palazzo a la salida de Petroquímica y... ante alguna circunstancia similar o una presión con una llegada medio tarde, le puede costar caro, ¿no? Sí, Reyes, que jugó al límite en el partido del domingo pasado, al límite de la cornisa estuvo, le metió mucha intensidad al juego y fue amonestado y tuvo muchos encontronazos. Fue una de esas tardes donde andaba metido en todos los líos. El lío que había estaba Reyes, bueno, y ya arrancó este partido amonestado, ¿no? De muy temprano. Exactamente, antes del cuarto de hora que acaba de cumplirse. 15 minutos tenemos del primer tiempo. Está ganando Palazzo 1-0 desde el minuto 4 con 45 segundos con el tanto. Convertido por Lautaro Sáez ante la salida del arquero Romero, que realmente nada pudo hacer en esa definición correcta, por supuesto, por parte de Sáez. Atildada abajo contra un palo, contra la base del caño zurdo en esta ocasión. Ahí estaba discutiendo Reyes nuevamente. Habla con el árbitro. Alguna decisión que no está de acuerdo el número 8 de Palazzo por parte del juez del partido. Mal hecho el lateral, sí señor. Correcto, lo veíamos de la misma manera, ¿no? En este caso Lionel Vera, que sacó directamente hacia abajo. Esa es la seña que hizo el árbitro y así lo vimos nosotros también. Lateral lo va a hacer entonces Ocampo para el conjunto del Club Deportivo Próspero Palazzo. Gana 1-0, buscando la final de este provincial frente a quien... se quede con la llave en el Valle Provincial, en la localidad de Trelew, entre Racing Independiente. Por ahora, el equipo de Jordanela con una ventaja amplísima, ¿no? En cuanto a esa definición. Tengo novedades de ese partido. Cuando quiera le cuento. Y acá, mientras tanto, más allá del viento, empieza a levantar un poco la temperatura en cuanto a la pierna fuerte, donde se raspa más de la cuenta. Bueno, a ver para quién es la amarilla, ¿no? Porque está anotando el árbitro Ibar Negaray. Hay una nueva cartulina de color ámbar. Vamos a chequear, pero Ibar Negaray tiene esta particularidad, saca la amarilla siempre en el tumulto. Avarisco, me parece. Bueno, ahí lo vamos a terminar de chequear. Pero tiene esa particularidad Ibar Negaray, saca en el tumulto, lo tendría que llamar a un costado y ahí mostrarle la amarilla. Sí, sí, un poco para que quede claro también para los propios extraños, más allá del periodismo, ¿no? Nuestro trabajo que no nos clarifica. Buena pelota, venía para el futbolista Ezequiel Groppa. Está en el área, atención, la jugó hacia atrás. A ver si puede venir el remate, la jugaron otra vez para Groppa. Groppa pone centro, tira al arco, desvío. En el techo del arco. Y tiro de esquina. Punta derecha será para Petroquímica. Bueno, y apareció el 10. Lo necesita y mucho Petroquímica. Tiene que aparecer Ezequiel Groppa. Tiene que mostrar el nivel que viene mostrando en los últimos encuentros. Apareció ahora tirado por la derecha, intentando sorprender con ese centro que se termina desviando y llevándole algún peligro al techo del arco de Nicolás Soto. A ver... En 2 minutos y medio, 3 tarjetas amarillas, Palazzo. Estás ganando el partido, lo estás dominando. Qué necesidad de cargarte, ¿no? Sí, y es una característica de Palazzo, después te le cuento. Ahí, despejado con los puños el arquero Nicolás Soto, que quedó tendido. Ay, esa mano, Soto, ¿no? Me duele a mí. Cada vez ¿Será la mano lesionada? Me parece, sí, ¿eh? Despejó con la derecha, me parece. A ver, ahí se está incorporando el arquero. Se toma el guante, como diciendo, ya va a pasar. Y se reincorpora, va a seguir el juego. Bueno, esto que mencionabas vos de las amarillas en pocos minutos, bueno, ha sido una constante a lo largo de toda la temporada para Palazzo. Es un equipo muy temperamental, que tiene jugadores que juegan bárbaro, pero que se le pelan los cables y que se pasan de revoluciones y ha visto muchas rojas también a lo largo del campeonato. Es un equipo de hacha y tiza, por decirlo de alguna manera. Juega al límite. Sí, juega al límite siempre. Y parecía que en los primeros minutos el objetivo era jugar tranquilo, pero bueno, bastó ese par de minutos para que se llenen de amarillas, ¿no? Sí, señor. Pelota por el costado derecho. Atacaba Palazzo con el futbolista Jeremías Oviedo. Hay una nueva infracción. El árbitro va a venir a ver a uno de los jugadores de Petroquímica que está en el suelo. Hay dos del conjunto verdolaga en el piso. El primero que había caído ya se reincorporó, digo, el otro. Vamos a ver de quién se trata. Otra tarjeta para el número 2 de Petroquímica, ¿no? Para Julián Bamonde, que está bastante nervioso, Julián. No había tenido una buena tarde el domingo pasado, se recuperó ante Huracán en la semana, hizo un partidazo, tuve la oportunidad de estar en ese partido allá en La Pría.
Hizo un partidazo Julián Bamón. Y en este partido está un poco nervioso, está muy hablado. Por hablar, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, se le fue la lengua un poco de más. Los nervios, tal vez, obviamente, el fragor del partido. Va a haber balón a tierra, el pique, ¿no? Que ya no es tal, ¿no? Porque no es disputa entre dos. Hace unos cuantos años, que el balón a tierra se le da la posesión al equipo que tenía la pelota, ¿no? Recuerda que antes había que disputarlo, y que se pelaban la punta de los botines para ver quién tocaba la pelota primero. Exactamente. Tenemos algunos años, ¿no? El fútbol a veces evoluciona para bien, con el correr del tiempo, y otras veces no tanto para el bien. Por caso el VAR, ¿no? No sé su opinión, pero para mí no ha sido un buen avance el tema del VAR. Para definir ciertas jugadas a veces parece que sí, pero mi opinión también es dividida, ¿no? En este caso, creo que bien utilizado, lo que pasa es que tiene el mismo riesgo y tiene la misma condición del factor humano que decíamos, claro. De que las jugadas de apreciación y dónde parás un cuadro más, un cuadro menos, un offside o una infracción o una piernita levantada además, si la pasás en cámara normal, si la pasás en cámara lenta, hay tantas cosas que influyen y terminan por ahí desvirtuando el juego y sobre todo las demoras, ¿no? Bueno, por suerte aquí no tenemos VAR. Y tenemos 20 minutos del primer tiempo. No tenemos VAR, pero tenemos buffet, me dicen. Ah, bueno, es una buena noticia. En el entretiempo lo vamos a corroborar, ¿no? 20-40. 20-40 y un partido discreto, sin muchas llegadas al arco. Gana con lo justo. Alguno dirá, es mucho premio para Palazzo, que tampoco tuvo muchas... prácticamente no tuvo llegadas al arco. Insinuaciones de varios de ambos lados. Fue oportuno Palazzo con ese gol. Y no mucho más. No mucho más. Viento, fricción y ahí nomás. Exactamente. Y decir que, a diferencia de la semana pasada, a usted le tocó estar también en ese partido. Nosotros andábamos por Radatili en ese momento, pero decir que... Estaban las cuadreras usted. Exactamente. Estábamos allí en el Napolitani, ¿no? Decíamos que tuvo una tesitura diferente, pensando en... el clima que había en esa jornada, el campo de juego un poco húmedo, que lo hace más rápido, fue más de ida y vuelta, por lo menos en la intensidad, y tenía otros 90 minutos por delante, que es el partido de hoy. Hoy es día de definición, por ahí se cuidan un poquito más, queda menos tiempo para resolver problemas que se puedan presentar, no te queda otro partido más para si hoy te va mal, la semana que viene, ¿no? Sí, por eso mismo me parece que los dos cuerpos técnicos pensaron este partido más combativo en la mitad de la cancha. Por caso, Palazzo un doble 5, aparece Orquera en la mitad de la cancha junto a Oviedo, y en Petroquímica aparece Astete en la mitad de la cancha, un lateral hoy hecho volante para colaborar en la marca en ese medio campo de Petroquímica. 22, casi la mitad del primer tiempo, gana Palazzo 1-0 y no pasó más que eso. El gol, el córner aquel pasado que casi llega por el segundo palo Cárdenas, por el lado de Petroquímica, un remate mordido que terminó en el techo del arco, y no contamos mucho más. No mucho más, camino a los 23 minutos. Pelota que va en 22-30, exactamente la mitad del primer tiempo, con Palazzo ganando 1-0, hacer en forma de tiro libre por la infracción sobre Reyes, le ayuda a Quiroga a levantarse, al jugador de su equipo. Y le debo la información del Valle, cuando quiera le cuento. Cuénteme ahora que está interrumpido el juego. El partido arrancó media hora antes que aquí, arrancó 15 horas puntual, arrancó horario, están en el entretiempo, y lo gana Independiente 1-0. Lo gana el equipo de Walter Dencor, 4-1 en el global. Tiene 45 minutos para buscar la hazaña Independiente en este partido que, si bien el local es Independiente, se está jugando el Cayetano Castro. Mire usted. Bueno, faltan 3 tantos más como para nivelar esa balanza que parece bastante torcida desde lo que fue el encuentro de ida en este caso. Decir que en este caso, exactamente, ha terminado esa primera mitad, entonces, con la ventaja parcial de 1-0 para el equipo que había perdido en el partido de ida. Aquí estamos en 23-30, pelota que va a jugar el futbolista Iván Díaz. Balón por el costado derecho, finalmente despejado hacia el lateral, desde el costado repone el conjunto de Petroquímica. Salazar que jugaba la pelota, balón largo, ahora despejado por Barisco. No era Barisco, era el Borsay Federico Leguiza, que iba buscando nuevamente tener la pelota en su poder. El conjunto de Petroquímica, sector derecho, buscará
Vera, Vera que buscaba por ese lado, finalmente se la tiraban hacia afuera, lateral que hicieron rápidamente, viene el centro, directamente a las manos de Nicolás Soto, en bolsa la vieja usanza, el número uno. No ha aparecido Brian Vega en Petroquímica y lo necesita mucho el equipo de Kilómetro 8. Exactamente, decir, ¿no? Que entonces, en este caso, estaba buscando en la acción ofensiva el conjunto de Próspero Palazzo, largo pelotazo que terminó yéndose afuera. Este momento del partido donde por ahora descansa un poco el conjunto de Petroquímica de lo que había sido aquel momento de presión de Palazzo. Se ha establecido el juego un poco más dividido en cuanto a la posesión de la pelota y eso hace que se haya nivelado en cierta acción y que empiece a tener presencia en campo rival. Nuevamente el conjunto de Kilómetro 8, saliendo Palazzo en la contra, largo pelotazo era del número 10, Sebastián Bonfili, pelota que va buscando el número 9, Cárdenas, directamente a las manos de Romero, llegó ese balón, sale Petroquímica por la derecha. Bueno, el partido que no se termina de armar, ¿no? La pelota está más afuera que adentro, se prestan la pelota constantemente. Por suerte ya no tenemos tanta pierna fuerte como en el primer cuarto de hora, pero por ahora discreto el partido, discreto para ser bueno. Exactamente, pelota por el sector derecho, ataca Petroquímica, tensión, es buena esta, viene el centro, no alcanzó a ponerla contra el área, el balón había salido, dijo el asistente número 2, entonces es saque de meta para el conjunto de Próspero Palazzo. De todas maneras, había terminado la jugada bajo Astete y había definido abierto y la pelota se fue afuera, se agarraba la cabeza, si valía, se comía un gol increíble. Sí, sí, alcanzamos a ver justo que ya había levantado su banderín el asistente número 2. Entonces, y el árbitro Nicolás Ibarnegaray terminó marcando que era salida desde la meta para el conjunto de Palazzo, que gana 1-0 este partido, 26-15. Balón por el sector derecho para Sáez, autor del único gol del encuentro. Juega Sáez, hacia atrás, va con Ocampo. Ocampo que juega otra vez nuevamente con Reyes, no alcanzaba a llegarle la pelota al número 8. Corta y pierde la pelota por ese sector Astete. Finalmente la recuperará otra vez con la presión la gente de Palazzo. Venía para Orquera. Juega hacia atrás el doble 5 para su arquero, para Nicolás Soto. Largo pelotazo, no tan largo en realidad. Termina siendo para el número 9, Cárdenas. Se da vuelta bien, pero después terminaba perdiendo la pelota el jugador del Aguilucho, que ahora comete infracción cerca del círculo central. Bueno, raspó. Volvió a raspar Palazzo en la mitad de la cancha. Muy sentido el hombre de Petroquímica. Ahí le pide disculpa. ¿Fue Oviedo quien raspó abajo? ¿El número 5? ¿Volante central de Palazzo? Me parece que terminó siendo Oviedo, ¿no? Sí, porque primero había sido Cárdenas el que había perdido la pelota y después en el relevo, en la ayuda, llegó Oviedo y finalmente me parece que es el que termina cometiendo la infracción. Bueno, usted en planilla al número 11 de Petroquímica lo tiene como Ariel Vera, pero... Es Brian Vega. Yo lo había visto y digo... No me suena, Ariel Vera me hacía acordar a un mediocampista que tenía Deportivo Portugués, ¿no? Uno medio peladito, morochito, Ariel Vera. Y digo, no, ese no es Ariel Vera, definitivamente. Es Brian Vega, claro, el número 11, exactamente. Por suerte para Petroquímica es Brian Vega, el héroe del miércoles ante los goles ante Huracán, y que hoy por ahora poquito y nada, tiene que aparecer el 11 de Petro. A ver qué pasa entonces. El árbitro dice que hay que esperar la orden, señaló el silbato. Reyes, salí de ahí porque se viene otra amarilla. Al lado del ejecutante, que va a ser el número 3, Lionel Vera. Este sí es Vera. Sí, yo le digo como Alexander Vera. Sí, están todos los segundos nombres, le digo. También lo veía Marcelo Bamonte, que es Julián. Lo veía Emanuel Pacheco, que es también Julián, ¿no? Sí. En el conjunto de Petroquímica. Y en el centro de Vera. Era corto el envío. Terminaba despejando a la gente de Palazzo en la puerta del área. Viene la pelota, para mí la bajó con la mano el hombre de Petroquímica. El árbitro no alcanzó a verlo, para mí la bajó con la mano, con el brazo izquierdo. Da la sensación que la acomoda con el brazo izquierdo, saca el derechazo cruzado. A lo Tulio en la Copa América del 95. La de Tulio fue un poquito más exagerada, con el brazo más arriba. Pero sí. Bueno, siga, valía, era todo válido. Definió cruzado. Y se fue afuera a Europa. Se armaba, si alguno protestaba la mano,
Se venía para, me dio la sensación por ahí por el gesto del jugador. Tal vez la terminó bajando con el pectoral y uno le da la sensación que como levantó la mano, había sido con el brazo izquierdo. Se juega la perla Reyes, viene el centro. No pegó nadie, sí. Será tiro de esquina, punta derecha para Palazzo. En 29-15 gana 1-0. Y otra vez la presión de Palazzo porque se enredó con la pelota a Díaz. Lo fue a presionar Reyes, le terminó quitando la pelota. Terminó forzando un tiro de esquina el número 8 de Próspero Palazzo, que está activo como lo estuvo en el primer partido. Va a venir el centro. A ver quién le pega esa pelota. Va a ser Leguiza el que va a levantar este balón, me parece. Va a venir contra el área Farsi. Finalmente, el que va a poner la pelota contra el cuadro mayor. Viene el centro de Farsi. Va al primer palo. Buscaba Olímpico, Buscaba Olímpico. Casi en el medio del arco. Parecía que iba a ser al primer palo. Y fue Romero el que la tiró nuevamente al córner. Será tiro de esquina ahora. Desde la punta izquierda, bien digo. Y sigue aprovechando el viento. Lo capitaliza de alguna manera Palazzo. Porque tiene buenos ejecutantes. Como en este caso Farsi, que buscó arco desde el tiro de esquina. Y por suerte para Petro, Romero la sacó para arriba. Ahora va Reyes. Para mí era del otro lado el córner. Pero bueno. Atención que va a venir la bola. Nuevamente contra el área, viene el centro, va al segundo palo, la bajaron en el otro lado, tercer cabezazo que no llega, y ha sufrido Petroquímica. Lo tiene a mal traer Palazzo con el juego aéreo, duda demasiado para mi gusto la última línea de Petro, y el viento también hace de las suyas, y le ha agarrado el timing al viento los lanzadores de Palazzo. Hicieron rápido el saque lateral. Atención, pica un hombre que venía buscando. Era Vega. El árbitro dice que hay infracción afuera del área y que será tarjeta amarilla para el número 7 de Palazzo. Es Santiago Orquera en la puerta del área, ingresando por la derecha. Y piden penal, ¿no? Ahí lo vemos a Darío Salazar, el capitán de Petro, pidiéndole que fue adentro. Le pide de manera desesperada. Le hace señas al punto de penal y dice, fue adentro. Yo creo que el juez de línea estaba muy bien ubicado. Obviamente fue muy cerca de su posición. Y en este caso, si el árbitro no lo vio adentro y el juez de línea tampoco, le tenemos que dar la derecha. Aunque vale decir que las líneas del campo de juego no están muy claritas a nuestra vista, ¿no? Sí, esta es toda de Lyman, que está mucho más cerca que nosotros. Y bueno, adhiero la línea de cal. Realmente casi imposible verla desde aquí. Más con una jornada soleada. En el vértice del área prácticamente la pelota. 4 o 5 hombres en la barrera. Bien diagonal en el vértice de ingreso derecho al área. Este tiro libre para Petroquímica. Viene el centro. Golpe de cabeza. Un anticipo que no llegaba. Media chilena. La van a sacar a medias. ¿Qué piden? ¿Alguna infracción que no ha sucedido? ¿Había posición prohibida? O una pierna levantada. Me parece, dice el árbitro del partido. Es indirecto para Palazzo en defensa. Que pasó un sofocón el conjunto de Quiroga. Bueno, y ahora el que sufrió por de arriba fue la defensa de Palazzo. La dejaron boyando en el área. No pudo hacer pie para despejar esa pelota al Aguilucho. Ese intento de chilena de Julián Bamonde, que no termina llevando riesgo real al arco de Soto, pero avisa de alguna manera a Petroquímica que se quiere meter en el encuentro pasada la primera media hora. Sí, señor. 32-25 tenemos de la etapa inicial. Gana Palazzo 1-0, gol de Sáez antes del minuto 5 de juego. Decir que estamos a través del streaming de Comodoro de Primera disfrutando de esta clasificatoria para la final provincial, que por ahora está en manos de Palazzo por el 2-2 en la ida y este 1-0 parcial. Camino a los 33 minutos, lo gana Palazzo sin hacer tampoco mucho mérito, ¿no? Partido parejito. Tal vez mucho premio por ahora. Para la Aguilucho es 1-0. Sí, creo que una igualdad estaría más de acuerdo con lo que ha sucedido en los minutos que tenemos en el juego, más allá de las ocasiones que ha generado con la pelota detenida y el juego aéreo que mencionabas hace un ratito en este caso. El árbitro, con alguna discusión, no sacó tarjeta, me parece, en esta oportunidad. Ya tiene 4 amonestados Palazzo, ¿no? Sí, Barisco, Ocampo, Ortega y Reyes. Lo advirtió a Sáez, le dijo una más y amarilla. Bueno, 4 amonestados por el lado del local, 1 por la visita, que es Julián Bamonde. Viene el largo pelotazo ahora, despejaba medias el futbolista de Petroquímica, Aeronit. Pelota que viene por el sector derecho, ahí remate cruzado, mordido de Sáez, que termina en las manos de Romero. También tenemos a Lucas Onit, que en la planilla figura como Sebastián, ¿no? Exactamente, Lucas Onit, el número 5 de Petroquímica. Bueno, ahí va jugando el conjunto
de Próspero Palazzo nuevamente para Pacheco. Venía la pelota, la rebotó de taco el número 9. Finalmente corta la defensa de Petroquímica por ese sector. Largo pelotazo de Vera. Termina rebotando la pelota. La vuelve a buscar el conjunto cementero a través de Díaz. Se daba vuelta el número 6. Finalmente se la tiran afuera. Será de costado el saque, el lateral, el outball, como dicen los uruguayos, para el equipo de kilómetro 8. El conjunto de Barrio Don Bosco, que va jugando nuevamente la pelota. Finalmente, por el sector derecho, una acción individual para tratar de escaparse por ese sector. También estaba buscando el futbolista Musilio por ese lado, tratando de avanzar. Viene la pelota en forma vertical en la búsqueda del ataque del conjunto de Petroquímica. Se le termina la cancha al hombre que venía atacando por ese sector. Me parece que era Vega. Ahí finalmente, no era Vega. Pacheco, sí señor. Era buena la presión de Pacheco, ¿eh? Era buena. Exigiendo al defensor en la última línea, por muy poquito no pudo robar el número 9 de Petro. Exactamente, Julián Pacheco, que había ido en esta ocasión a buscar la pelota en la ofensiva por el costado derecho. Corta ahora sí el jugador de Petroquímica que la tiraba afuera, me parece que era en este caso Astete, finalmente que estaba tratando de robar el balón. Finalmente el balón al lateral lo va a hacer Ocampo, este saque de costado. Allí va José Ocampo jugando con Reyes. Reyes que trata de tirar la pelota larga por el costado derecho para Sáez. Cortará bien la gente de Petroquímica y largo el pelotazo. Buscará Barisco de cabeza. Se deja anticipar, no. Frente a la marca de Gropa. Balón nuevamente por el sector izquierdo de la defensa de Petroquímica. Corta Ocampo. Ocampo con Sáez. Sáez buscará a Reyes. Lo buscará a Reyes, digo. Pero finalmente no lo encontraba, entonces Petroquímica vuelve a despejar el balón y a ponerlo en campo rival. Y atención que va picando por ese lado otra vez el futbolista Pacheco. Había infracción sobre el número 9. ¿Qué dice el árbitro del partido? No cobró nada, siga. Está amonestado Barisco, ¿eh? Para mí fue clara infracción del número 2. Y ahí habla algo con sus compañeros, ¿no? El capitán de Palazzo, ahí lateral, lo va siguiendo Vera. Vera con Pacheco al piso número 9. La toca con la mano. El árbitro dice que hay ¡Epa! El número 5 de Palazzo, que es Jeremías Oviedo, con un encontronazo con el hombre de Petroquímica. La pelota estaba afuera. No estaba en juego el balón. Otra vez van haciendo el lateral. Saque de costado rápidamente lo van haciendo. Juegan en cortito. No puede progresar por ese lado Petroquímica. Otra vez Pacheco con las manos. Y mucho esfuerzo de Reyes en el retroceso dando una mano. Exactamente, sacrificio. Ahora la toca con la mano, justamente. El número 8 de Palazzo, que además se interpone. Está amonestado Reyes, que recibe algún insulto desde la tribuna de la platea. Viene el centro, atención, golpe de cabeza, sacándola por parte de Jeremías Oviedo en la puerta del área. Vuelve a rebotar la pelota, la despeja. Ahora sí, Sebastián Bonfili. Balón por el sector izquierdo, va picando Farsi. A ver cómo corre el número 3. Frente a la marca de un hombre, se lo sacó bien de encima. La va a poner hacia adelante, pica Sáez. Va a ser largo el pelotazo. Estaba habilitado el 11. Fue buena la acción del lateral izquierdo de Palazzo. Buena gambeta para adentro. Lo puso a correr a Sáez con un pelotazo bárbaro. Encortada para que el 11 quede mano a mano contra el arquero. Pero la pelota fue larga y controló sin problemas Romero, que de todas maneras había leído bien la acción. Exactamente, 37-30 de la primera mitad con el gol de Sáez a los 4:45, gana Palazzo 1-0. Y como no pasa nada por acá, tengo resultados, si quiere, del fútbol de Comodoro, de la liga local, partidos de la máxima categoría que empezaron más temprano, 13 horas. Vayan contándome. La CAI, Comisión de Actividades Infantiles, le ganó 3-0 como visitante a domicilio a Radatili allí en la Villa Balnearia. Pancho Abarzúa y 2 de Chuy Cabello, se agarrarán la cabeza algunos hinchas de Huracán, ¿no? Chuy Cabello, este pibe bárbaro, 18 años. Un potencial tremendo. Bueno, hoy en Comisión de Actividades Infantiles, doblete, por 2 facturó. Bueno, una CAI que anda con paso a andar firme, ¿no?, en el torneo. Y aprovechó la derrota de Huracán, le sacó 4 y es puntero e invicto de la máxima categoría del fútbol de Comodoro. Exactamente, vuelve a tener cierta predominancia luego de varios torneos con los dos equipos grandes alternándose el dominio, ¿no? Sí, la última final que se definió justamente con una final entre los 12 mejores de la zona, la protagonizaron CAI y Jorge Niuri, terminó siendo victoria para el Aeronauta, que es el último campeón del fútbol de Comodoro. Y justamente el Aeronauta protagonizó el otro encuentro, hoy 13 horas, le ganó 5-0 a Deportivo Portugués. Bueno, allí está entonces, jornada de goleadas. Por aquí tenemos un solo tanto, pero claro, es una final o una semifinal en realidad, una definición.
una llave eliminatoria donde todo es mucho más apretado. Un hombre de Palazzo al piso. Sí, falta de Julián Mamondi, le van a pedir la segunda amarilla. Claro, vienen todos a pedir la tarjeta, eso te iba a decir, Javier. Bueno, así como te dije que había sido falta la de Barisco, esta fue clara falta de Julián Mamondi también, y tienen razón los jugadores de Palazzo en pedir la cartulina. ¿Le pareció para amarilla? No sé si para amarilla, pero están en todo su derecho de ir por lo menos a reclamar, ¿no? Sí, 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 claro, y meterle un poquito de presión al árbitro para que la próxima, por lo menos, la juzgue de otra manera. Si bien el árbitro ya tenía decidido que no iba a sacar la segunda amarilla, siempre cuesta un poquito más sacar la segunda amarilla que la primera para los árbitros, salvo contadas excepciones, como que tienen una licencia más, ¿no? La segunda amarilla tiene que ser bastante clara. El arquero que salía mal, ¡gol de Palazzo! Próspero Palazzo en 39-40, una jugada muy extraña, un centro frontal, Javier, la pelota que termina llegando con el arquero, no sé si hubo un desvío o algo, le pegó prácticamente en el pie cuando estaba en el aire, el arquero le quedó detrás del cuerpo y un hombre que apareció solo detrás con el arco vacío para definir y marcar el segundo tanto, me parece que Farsi termina siendo el que conquista el segundo tanto del conjunto del Aguilucho, gana Palazzo con este gol de Agustín Farsi por 2-0 en 39-40, llega la segunda ventaja para el Aguilucho, casi sin querer queriendo. Sí, yo creo que entre el viento y el azar le jugaron una mala pasada al arquero de Petroquímica, Romero, que pensó que la pelota iba por arriba y la pelota se desvía y le termina entrando por abajo. Farsi termina conectando con la punta del botín para el 2-0 en 39 minutos ya. En 40 de este primer tiempo lo gana Palazzo 2-0 y estira la ventaja de manera considerable. Decíamos que era para mucho, lo que fue el desarrollo, ¿no? Sí, decíamos que era mucho premio el 1-0. Bueno, ¿qué le cuento del 2-0? Y me sigo quedando con lo mismo de antes del comienzo del partido, ¿no? Lo que comentábamos acerca del factor climático. Y dame el primer tiempo con viento a favor, Lo sigo pensando de la misma manera. Pelota que viene por el sector derecho del ataque de Petroquímica. Tratará de marcar Farsi, el autor de la segunda conquista en esa acción. Pelota despejada por el hombre de Palazzo. Juega nuevamente el conjunto de kilómetro 8, balón para Brian Vega, le va a enganchar, es buena, lo tiene Vega, si está el descuento, al piso, no, para mí saltó Vega, y tiene razón el árbitro Ibarne Garay, que no sé si no lo va a amonestar, sí. Y es clara la simulación del número 11, a mi gusto, para mí saltó Vega cuando lo marcan, cuando va en el pique y cuando barre el hombre de Palazzo, para mí da un saltito, y ahí es donde el árbitro no compra, ¿no? Sí, yo creo que Vega, el pillo dentro del área, sabía que era inevitable el contacto con Barisco, lo esperó y después exageró el contacto. Por eso Ibarne Garay no termina comprando. Pero el contacto existió. Bueno, a la luz de la repetición, a mí me da la sensación que puede ser, sí, que haya un contacto, pero que no para terminar concretando una caída, sino que es un roce del juego. Y que en la exageración del salto de Brian Vega, ahí es donde el árbitro decide no sancionar, ¿no? Bueno, ahí lo estamos viendo en la cámara lenta. Sí, hay un mínimo contacto, pero es como decís vos, Diego, salta antes el jugador. Claro, sí. Y Barne Garay estaba mucho más cerca que nosotros. Bueno, allí está la acción en 42-40 de esta primera mitad. Gana Palazzo 2-0. Con los tantos de Sáez a los 4.45 y de Farsi a los 39.40 en esta primera mitad. Pelota contra el área. Si hubiera sido sancionado el penal, sea o no penal, ¿no? Y Petroquímica descontaba, se ponía de nuevo en partido y prometía un segundo tiempo, claro, con mucho más vigor, seguramente con la cercanía de la igualdad. Ahora Palazzo respira porque todavía sostiene una ventaja de 2 goles de cara al entretiempo, ¿no? Sí, pero pensando también en lo que fue el partido del domingo pasado, en esa ráfaga que tuvo Petroquímica sobre el final, de la actitud y el buen fútbol que mostró, y teniendo en cuenta que va a tener viento a favor en el complemento, yo creo que los hinchas de Petroquímica, más de uno debe estar ilusionado con lo que puede llegar a este equipo en el complemento. Bueno, allí está saliendo Romero desde el fondo, 43-40. Tenemos de la etapa inicial, con Palazzo ganando 2-0, 4-2 en el global. Pelota por el sector izquierdo para el futbolista Iván Díaz. Díaz que retrocede, el de las mangas térmicas, que va
jugando nuevamente con su arquero Romero. Abre por la derecha con Bamonde. La salida será para Petroquímica, jugando por el medio para Unit. Unit que va. Pelotazo por la izquierda, viene buscándolo a el futbolista Lionel Vera. Vera que va, Vera que juega, engancha hacia el medio. Pelota otra vez para el futbolista Salazar. Juega hacia atrás, no, era finalmente Iván Díaz el que recibía ese balón. Salazar viene por aquí por la izquierda, ¿no? Exactamente. Jugará nuevamente con Díaz. Díaz que va otra vez para Salazar. Salazar que juega por la izquierda. Se va a escapar por ese lado el futbolista Manuel Pacheco. Julián Pacheco, digo. Hay infracción. El árbitro dice que esto es tiro libre. Un choque fuerte, ¿no, Javier? Sí, el Panche Barisco que va toda fuerte. Va toda fuerte y le reclama la segunda amarilla, ¿eh? Porque termina cometiendo falta. Y el Panche Barisco sabe que él cometió la falta, por eso se queda en el piso también. Bueno, apuesta a que el árbitro considere, no lo vi llevarse la mano al bolsillo, ¿no? Para buscar la tarjeta a Ibarnegaray, así que no creo que lo amoneste, pero... No, viene de advertencia verbal la cosa, me parece, ¿eh? Porque no vimos que tenga la tarjeta en la mano. Sí, sí. A ver, están atendiéndolo, tanto a uno como a otro, a los dos futbolistas. Barisco que quedó tendido de cara al piso, ¿no? Sí, así como te mencionaba, la ilusión de los hinchas de Petro confiando en el que en el complemento tendrán el viento a favor. Bueno, qué hablar de la ilusión de los hinchas del Aguilucho, ¿no? Que lo ganan 2-0, que han capitalizado las que tuvieron, fueron contundentes y que me imagino que en el segundo tiempo, en este escenario que Petro lo va a ir a buscar y con el viento a favor, intentarán aguantar el partido, ¿no? Y pararse de contra. Y pararse de contra, justamente. Tienen jugadores rápidos también para hacerlo. Y lo puede hacer perfectamente, exacto. Tiempo cumplido 45-40. Iremos hasta los 48-49. Hubo varias demoras, incluida esta. El juego está parado hace un minuto y medio aproximadamente. Así que yo calculo que hasta los 48, por lo menos, vamos a ir. Y si se levanta Barisco, vamos a ir hasta los 49, ¿no? Cuando se incorpore, tendrá que salir del campo de juego el número 2 de Palazzo. Y van a amonestar al hombre de Petroquímica por protestar. A Julián Pacheco. A Julián Pacheco, el número 9. La gente en la platea que se enardece con el árbitro, ¿no? Sí. Dice, amonestás al que no tenés que amonestar. Y cobró falta en ataque. Sí. No ha sido el mejor primer tiempo para Ibarnegaray, ¿eh? No me pareció falta en ataque de ninguna manera. Habría que ver la jugada nuevamente, ¿no? Pero habrá interpretado que llegó tarde el hombre de Petroquímica, pero yo la vi al revés, sinceramente. Pelota que va a jugar el conjunto de Palazzo, que gana 2-0. 46-40 tenemos en esta primera mitad. La bajaba. ¿Qué dijo? ¿Que con la mano? No. Bueno, que se había ido la pelota. Sí, se fue al lateral. Será lateral entonces, que va a ser Ocampo para el equipo hoy local en esta compulsa, en esta definición. Para buscar el finalista de este certamen a nivel provincial clasificatorio para lo que va a ser el torneo federal. Atención que viene el balón largo, intentaba desde media distancia el jugador de Palazzo, era, me parece que Cárdenas el que le pegaba de lejos, cuando el árbitro del partido en 47-20 dice que se ha terminado la primera parte, no descontó demasiado, ¿no? Podría haber agregado un par de minutitos más tranquilamente a la luz de la pérdida de tiempo que hubo. Ha terminado el primer tiempo con los goles de Lautaro Sáez a los 4.45 y a los 39.40 de el futbolista Agustín Farsi. Gana Palazzo sobre Petroquímica 2-0 aquí en el Estadio Municipal Comodoro Rivadavia de kilómetro 3.
Ente autárquico Comodoro Deportes, acompañando el desarrollo y crecimiento de las actividades deportivas en la ciudad, optimizando los recursos y promoviendo hábitos para una vida saludable. Ente autárquico Comodoro Deportes.
Muy bien, seguimos aquí en el entretiempo desde el Estadio Municipal de Kilómetro 3. Estamos aquí con Diego Nucera compartiendo lo que fueron estos primeros 45 minutos, que por ahora es victoria del Aguilucho. Lo gana Próspero Palazzo por 2-0 ante Petroquímica. Aprovechó el viento a favor Palazzo. Tendrá el viento en contra en este complemento. Imaginamos que va a intentar agazaparse para salir de contra. Veremos si puede aprovechar la intensidad del viento de Petroquímica en el complemento. También es cierto que es demasiado premio para Palazzo porque no fue un partido para un 2-0, pero los goles se hacen, no se merece. No se merecen y por eso lo gana Próspero Palazzo 2-0. Momento de repasar los resultados del fútbol del ascenso en Comodoro. En la jornada de ayer se jugó casi en su totalidad un solo partido, que es Argentinos Diadema y Oeste. Se completará mañana en cancha de Ferro. Y los resultados, bueno, Florentino Maguino le ganó a Saavedra 2-1. Gran partido del CAFA, lo dio vuelta sobre la hora. El equipo de Popi Lazo y compañía, para ser el puntero del ascenso. Nueva Generación le ganó 1-0 como visitante a Estela Maris. Talleres volvió a la victoria después de mucho tiempo y le ganó 3-2 a Tiro, en otra especie de clásico de kilómetro 3. El equipo de Villa le ganó a San Martín 3-1. El Deportivo Roca, el Club Social Deportivo Roca, le ganó 3-1 a San Martín, al Santo. Empate en 2 entre Caleta Córdoba y Universitario. Y empate sin goles entre el Gaucho, Ciudadela, y entre La Prida, la gente del Far West. Recordemos que esta fecha se completará mañana con el partido entre Argentinos Diadema y Oeste. Bueno, ahí vemos la tabla de posiciones. Tabla de posiciones que lo tiene como puntero a Florentino Ameguino con 25 puntos, el Deportivo Roca 23, La Prida 20, Argentinos Diadema que tiene 18 y tiene la chance de sumar de a 3 mañana y meterse ahí en la lucha por el ascenso. Recordemos que este torneo de Primera B tiene 3 ascensos. Bueno, la información del fútbol local para completar en este entretiempo, señor Diego Nucera. Muy bien, cuando ya ha regresado el árbitro y sus asistentes, aguardamos por los equipos en el campo de juego, en este entretiempo que está por finalizar, y lo decíamos en el transcurso de la primera parte, Javier, la ventaja parecía exagerada para Palazzo y se ha incluso estirado, ¿no? Con lo que fue el segundo tanto antes del minuto 40, mientras regresa Petroquímica alentado por sus parciales aquí en la zona de plateas. Decía, se ha estirado esa diferencia que ya era quizá no totalmente merecida para Palazzo. Se ha estirado a unos guarismos que, complican para el segundo tiempo de Petroquímica, pero quedan 45 minutos, esto es fútbol, mucho puede suceder. El viento ha reducido su intensidad, si bien sigue habiendo alguna ráfaga de vez en cuando, y vemos los árboles que están detrás de aquel lado que lo certifican, ¿no? Pero las banderas no flamean tan fuerte como en la primera parte, y esto indica que por ahí el viento no sea tan intenso, ¿no? Como en la primera mitad. Bueno, tal vez liga Palazzo en eso, ¿no? Tuvo intensidad en cuando le tocó el viento a favor y tal vez baje, se planche un poco el viento para el complemento. Bueno, hablamos mucho de los resultados del ascenso, valía la pena repasar toda la jornada del ascenso de ayer, pero bueno, la gente se preguntará qué pasa en la otra llave, en el Valle, donde dijimos que al término de los primeros 45 minutos estaba ganando Independiente 1-0 ante Racing. Bueno, hay sorpresa en el Cayetano Castro. 3-0 gana Independiente. Epa. Recordemos, el primer gol había sido de Rodríguez, Barriga puso el 2-0, Sergio Martín el 3-0, se juegan en minutos finales allí en el Cayetano Castro. Recordemos que ese partido comenzó media hora antes que este encuentro. Con el... En la sí, mano, ¿no? Olvídate, sí, con las dos manos. 4-0, sí. Con el en la mano van a terminar. Tremendo. Y con los en la garganta también. Sí. Pensando que un 4-0 parecía todo liquidado. Habrá... Gran respuesta del equipo de Walter Dencor, sí, ante señor. El equipo de Jaime Giordanella. Habrá menospreciado esto, ya ingresó Palazzo, también al campo de juego, decíamos que había ingresado Petroquímica, se viene el comienzo de la etapa final, la de las definiciones, no hay cambios me parece, ¿no? Los mismos 22 en cancha. Exactamente, recordar que hay 4 amonestados en Palazzo y 2 en Petroquímica. Ya los vamos a repasar. El árbitro Iber Negaray va a dar la orden. Todavía están llegando algunos miembros de los cuerpos técnicos y de jugadores alternativos a los bancos de suplentes para el inicio de la segunda mitad. Por eso, la pequeña demora, la orden del juez. Arrancó el segundo tiempo aquí en el Estadio Municipal Comodoro de Kilómetro 3. Círculo central, la pelota viene jugándola la gente de Palazzo, que gana 2-0, va con Farsi. Agustín, el autor del segundo tanto, el ex Huracán, buscándolo a Cárdenas. Esa pelota que no llegaba a poder del número 9. Balón que va disputando ahora Jeremy Oviedo en el conjunto del Aguilucho.
en el disco que tiene la mitad de la cancha, va poniendo el pelotazo abierto, sin destino, esa pelota directamente a la pista de atletismo, ¿no? A la ex pista de atletismo, ya la podríamos denominar de esa manera, por el estado que está en algunos sectores. Hay lateral que ya se hizo para el conjunto de Petroquímica, que no pudo aprovechar esa acción. Ahora vuelve a soplar un poquito el viento, lo vemos en alguna serpentina allí atrás, ¿no? Del arco, que denota que otra vez el viento ha soplado con un poquito de mayor intensidad. Sí, Marisco. Y Petroquímica, sí, que se adelanta en el terreno de juego, ¿no? Se ha plantado unos metros más adelante en este complemento. Es cierto, pelotazo de Marisco, minuto que se cumple de la segunda mitad. La hace rebotar el hombre de Palazzo, vuelve a pegarle a él, ¿no? Esa pelota a Cárdenas, entonces el saque de meta que va a ser Agustín Romero, el arquero de Petroquímica. Bueno, Petroquímica que intentará ir a buscar rápidamente el descuento para meterse en partido, para aprovechar este evento que ha sido protagonista en los primeros 45 minutos. Palazzo por ahora replegado, intentando buscar la contra. Va Monde. Romero. Pelota por la izquierda. Vuelve para Bamonde. Tratará de cruzar la mitad de la cancha. Con pelota dominada, prefiere el pelotazo. Abierto por la derecha. Por ahí viene Donato Busilio. Ahí va justamente el número 4, haciéndola rebotar en el hombre del Club Deportivo Próspero Palazzo. Pelota afuera. Balón que sacará con las manos el conjunto de kilómetro 8. La va jugando Musilio. Rebotaba la pelota, la buscaba Brian Vega. Será lateral ofensivo por la derecha para el conjunto de Petroquímica, el verdolaga, el cementero que va a jugar este balón con las manos. Y necesita Petroquímica que aparezca mucho más Brian Vega, es uno de sus as de espada de mitad de cancha para adelante, ha aparecido poco y nada en cuenta gotas en la primera parte, pero Brian Vega es un distinto en esta categoría, un hombre que hace la diferencia. Este es el jugador Leguiza, que intentaba despejar, después rebota la pelota en el intento ofensivo del jugador Pacheco. Finalmente, la pelota por línea final, saque de meta, es para el aguilucho, para Próspero Palazzo. Bueno, la gente que ha acompañado en gran número hoy, teniendo en cuenta el día ventoso, este día no muy agradable, ¿no? Con mucha tierra en suspensión, por graficarlo de alguna manera, y la gente ha acompañado, se ha acercado aquí al estadio para ver este partido. Largo pelotazo que pone el arquero, el número 1, el artífice de varias jornadas para el conjunto de Palazzo, como lo dice Nicolás Soto, el arquero que en la semana anterior tuvo una destacada actuación, ¿no? Y vale decirlo con alguna dolencia. Pelota por la izquierda, atención, saldrá Soto justamente para evitar, se le fue un poquito larga a Vega esa pelota, ¿no? Bueno, y lo pedíamos a Brian Vega, esto entendió también Musillo, por eso lo puso a correr, le puso un pelotazo bárbaro, aprovechando la contra, el juego vertical ahora para Petroquímica. Lo que vale un control en el fútbol, muchas veces es todo, no la pudo controlar, se le fue larga a Brian Vega. Exactamente, bueno, había sido el pelotazo de Musillo y finalmente terminó controlando a favor de la llegada de la pelota el arquero Soto, que ahora vuelve a contener este remate que no termina teniendo demasiadas aspiraciones, no le pudo dar la potencia, la violencia necesaria a ese disparo desde fuera del área el jugador de el Club Social y Deportivo Petroquímica. Defenderá de cabeza allí, jugando la pelota a Unit. Lucas, que va jugando con su compañero, estaba Monde por ese sector. Finalmente viene a luchar, a buscar ese balón. Sebastián Bonfili no podía controlar. Había una infracción anterior. Pita y marca el árbitro del partido. Bueno, quiso jugar rápido Petroquímica, pero retrocedió la acción y marcó Iván Negaray una falta que era mucho más atrás. Exactamente. Juega Bamonde, sale Petroquímica. Allí con este balón en la mitad de la cancha, un poquito violento el pase, por eso se le dificultó el control al jugador verdolaga. Pelota para el arquero Romero, abrirá por la derecha por Bamonde, intenta armar juego. El conjunto hoy visitante pierde 2-0 en los casi 5 minutos de la complementaria. Atacará por la izquierda, atención, se va a internar en el área, a ver si se le va esa pelota larga, no. Alcanza a dominar sobre línea final, la toca afuera el hombre de Petroquímica. No le alcanzó a desviar el de Palazzo, no, era el que defendía por allí y creo que estaba Reyes, ¿no? Que había bajado a marcar. Finalmente termina la pelota afuera, será el lateral defensivo derecho para el aguilucho. Bueno, y lo que imaginábamos un poco en el entretiempo, ¿no? De a poco, instintivamente, Palazzo que se empieza de a poco a meter, ¿no? En su arco, por una cuestión lógica, para defender el resultado y porque el viento también lo empuja.
Exactamente, el conjunto de kilómetro 9 de frente a Eolo, ¿no? En este caso tendrá que administrar el juego de la manera necesaria para evitar inconvenientes el conjunto de Quiroga. Pelota que va a jugar Romero. Por la media luna viene saliendo con Bamonde. Balón para Salazar. Salazar con la pelota. Se da vuelta bien allí el futbolista Ezequiel Gropa. Viene con Pacheco. Julián que la abre por la izquierda. Ahí va a tratar de cortar y salía a destiempo José Ocampo, pero finalmente complementa Baris con el despeje. Y va saliendo ahora con Reyes. Pelota que termina picándole mal al número 8 de Palazzo. Traba y pierde el hombre del Aguilucho. Cometió infracción, Leguiza deja seguir el árbitro. Atención, hay un enganche, una media vuelta. Atención, le van a pegar de afuera. A ver si está el remate. Desviado, era buena, ¿eh? Era buena de Petroquímica. La siguieron bien en la ley de ventaja. Después, la lesión del hombre de Palazzo, creo que es... Federico Leguiza, que trabó fuerte y quedó tendido en el piso, Javier. Sí, esta la movieron bien, de izquierda hacia derecha. Tocaron rápidamente para que el lateral derecho, Musillos, llegue a remate al arco, llegue a posición de remate y termine la jugada. Con un remate que no tuvo la mejor dirección, pero fue un buen intento de Petroquímica. Y una jugada que parte de la fricción, porque era una jugada dividida, no hubo falta, fueron ambos jugadores a chocar, y el que se llevó la peor parte en este caso fue el segundo marcador central de Próspero Palazzo, pero de esa misma acción surgió una buena jugada para Petroquímica. Se fue apilando la defensa de Palazzo en la cobertura sobre su derecha. No fue necesaria la sorpresa para Musillo, sino que llegó directamente libre por el sector derecho y en realidad casi por el borde de la media luna. Ni siquiera tuvo que entrar a la espalda de nadie, sino que la pelota le llegó prácticamente con poca oposición. No pudo sacar el mejor remate, pero por lo menos fue un intento de la gente de Petroquímica. En este momento estamos en el minuto 7 con 20 segundos. El juego está interrumpido, Javier. ¿Habrá novedades entre Leu? Esperaremos a ver qué sucede. Estamos atentos, se juega la recta final allí, los últimos minutos en el Cayetano Castro, donde está siendo de local. Es una cosa rara, curiosa, ¿no? Ambos partidos en el Cayetano Castro, hizo primero de local Racing y ahora Independiente hace de local allí en el Cayetano Castro y lo gana el equipo de Walter Dencor. Bueno, estaban 3-0, esperaremos a ver si hay novedades, porque ya debe estar en los instantes finales ese encuentro, si es que se han cumplido los horarios preestablecidos. Quedan 10 minutos más el descuento. Quedan 10 más del descuento ahora, en este momento. O sea que va a terminar, calculamos, cuando tengamos unos 22, 24 minutos acá de la complementaria. Así que tenemos un rato largo para esperar. Seguramente va a haber más de un minuto de descuento allí. No es como otras goleadas donde el árbitro dice a los 90 lo termino. No, acá hay en juego. Sí, hay un 4-3 global. Y acaba de haber una novedad, gol de Racing. Gol de Racing, Gabriel Obredor, el ex Newbery, dice que ahora Racing descuenta 3-1 y con este resultado... Respira, ¿no? Respira el equipo de Jaime Giordanella. Seguramente al revés de lo que sucede aquí, ¿no? El que está perdiendo contraatacando, raro, ¿no? Porque obviamente suele ser el que está ganando, se para de contra. Bueno, en este caso, como en el global estaba ganando, se paró, se habrá parado así. Y de esa manera, uno lucubra, ¿no? piensa a la distancia lo que puede haber sucedido o la temática de partido que se pueda estar dando allí. Aquí, bueno, obviamente es Palazzo el que se repliega con el marcador a favor y con el viento en contra, pero obviamente con la serie todavía 2 goles arriba, ¿no? El 4-2 en el global, pelota que va despejando el conjunto de Petroquímica. Venía para Brian Vega. Un balón rebotado le va a quedar a Reyes. Abrirá por la derecha juego el número 8. El árbitro pita y marca la infracción sobre el hombre de el Aguilucho. El conjunto de kilómetro 9 que tendrá este tiro libre. Es Cristian Reyes quien obliga otra vez a la defensa de Petro. Le cometen la falta. Descansa Próspero Palazzo en este tiro libre a favor sobre el costado de derecho. Y se va a tomar todo el tiempo del mundo Palazzo por una cuestión lógica, ¿no? Lo va ganando el partido porque esto hay que estar en los zapatos de cada uno, ¿no? El que va perdiendo claramente se va a quejar de que hace tiempo. Pero si vos vas ganando, ¿no te vas a tomar todo el tiempo del mundo para patear el tiro libre? Olvídate. Ahí va a venir, en algún momento de este partido va a venir este tiro libre. No tiene mayor apuro Palazzo, pero no. El árbitro le va a decir, juegue, señor. Y será Reyes el que ponga al centro. Un solo hombre en la barrera viene al centro. Golpe de cabeza sacando de Lucas Onit. Balón por la izquierda. Es un poco largo, me parece. Ese esférico impulsado por Sebastián Bonfili. No va a llegar su compañero, que había picado por ese lado, era Leguiza.
El lateral es para el conjunto de Petroquímica, 10 minutos 30 de la complementaria. Gana Palazzo 2-0. Goles en el primer tiempo, los 4:45 de Lautaro Sáez y a los 39:40 conquista de Agustín Farsi. Mucha participación de Darío Salazar en este complemento. El capitán, el volante por la derecha que tiene Petroquímica, bajando a buscar la pelota, tratando de ser la voz de mando en la mitad de la cancha, tratando de que Petroquímica se vuelva a meter en el partido. Estamos desde el streaming de Comodoro de Primera con esta definición, buscando el rival de por ahora, el conjunto de Racing de Trelew en esta final provincial, para ver quién es el representante en el torneo federal. Por supuesto, por ahora Próspero Palazzo accediendo a esa instancia con una llave eliminatoria en un global de 4-2. La otra está 5-3, ¿no? En favor de Racing sobre Independiente de Trelew. Exactamente. En los minutos finales. 5-3 y ya por jugarse el descuento. Exactamente. Las dos eliminatorias con dos goles de ventaja, ¿no? Para el equipo que está clasificando, ¿eh? Con una ventaja considerable. Se viene el primer cambio en Petroquímica, en cualquier momento, le digo. Se viene el hombre gol, el optimista del gol, el hombre que fue uno de los héroes el último domingo aquí en este mismo estadio. Hablamos de Maxi Auro, casaca número 15 para Petroquímica. Exactamente, ahí va el ex deportivo portugués. Estela Maris también. Estela Maris, entre otras instituciones. Allí Roca va. Roca también. Y Roca, exactamente. Ahí está el número 10. Hablo de Fernando Sebastián Bonfili, que ha quedado en el piso. El árbitro dice que hay tiro libre. Iber Negaray que pide otro esférico, otro balón. Una nueva pelota. Ahí va el fulbo, ¿no? El número 5. La número 5. Exactamente. El famoso fulbito. La redonda, la de gajos. La van a poner contra el área. Se viene Mateo Acosta también, que saca el número 16 en Petroquímica. Doble cambio prepara entonces el conjunto de kilómetro 8. Pelota cabeceado por Farsi. Jugará Petroquímica. Traba Reyes, que ponen todas, ¿no? Y va jugando por ese sector. Se cruza de la derecha al medio para venir a trabar y a luchar, ¿no? A colaborar Reyes en la presión. Pelota por la derecha. Y ya te dejo con el comentario. ¿Llegará? No, o sí. Pero con demasiado esfuerzo como para poner una pelota cómoda hacia el área. El hombre de Petroquímica que picaba por ese lado. Entonces sale Palazzo, Javier. Bueno, Petroquímica que intenta llevarlo de alguna manera a los ponchazos con voluntad, pero sin poca claridad por ahora en tres cuartos de cancha para adelante. Palazzo que apuesta a la contra, pero todavía no puede tener profundidad cuando ya tenemos 13 minutos del complemento. Exactamente, llegando al cuarto de hora prácticamente en instantes nomás. Decir que prepara el doble cambio el conjunto de Petroquímica. Habrá que ver qué lectura hace Quiroga, ¿no? En el banco de Palazzo. De acuerdo a cómo se pare Petroquímica en los primeros minutos luego de las modificaciones, ¿no? Sí, por lo pronto uno imagina que cambios totalmente ofensivos en Petroquímica, que necesita ir a buscar, está obligado a ir a buscar. Vemos ahí la charla de Romero y de Matus, la dupla técnica, con los dos jugadores que van a entrar, tanto Maxi Auros como Mateo Acosta. Mateo Acosta es un jovencito que juega de enganche, que siempre entra bien. No le quiero poner presión al pibe, pero cada vez que le toca jugar, aprovecha los minutos Mateo Acosta. Bueno, a ver quiénes son los que se retiran. Acosta y Auros, lo dijo usted, Auros y Acosta. Ya en las modificaciones del conjunto de Petroquímica. Primeros cambios entonces. Bueno, se fue Julián Pacheco con la número 9. Ese es puesto por puesto, 9 por 9. Bueno. Se fue Musillo, lateral por la derecha. Línea de 3 para Petroquímica y a jugársela, ¿no? Toda la carne en la parrilla para Petroquímica. La bronca, ¿no? De algunos de los que salió reemplazado, que le pegó un puñetazo a la chapa del techo, ¿no? Del banco de suplentes en la frustración, ¿no? De no haber podido cumplir con lo que le habrá pedido el técnico y obviamente por el resultado parcial también, ¿no? Atención, amarilla para Quiroga. Sí. Bueno, lindo pique metido Arnegaray, para mostrarle la cartulina amarilla al técnico de Palazzo. Que sigue discutiendo ahí con el asistente, ¿no? Y no sé si en cualquier momento no le va a decir Quiroga, marche para el vestuario. Pelota despejada por la gente de Palazzo, quedó corta. De cabeza la buscaba Auros, el recién ingresado. Balón que va a buscar nuevamente el conjunto del Aguilucho. Pelota afuera, será lateral cedido por Lucas Onit para que desde el costado reponga
el conjunto que está ganando este partido sin mayor apuro, el autor del segundo tanto. Le cuento cómo se rearmó Petroquímica. Bueno, finalmente en línea de cuatro, porque Astete bajó al lateral derecho y Mateo Acosta de interno por la derecha, parado al lado de Lucas Sonet y muy cerca también de Darío Salazar. Bueno, otra tarjeta saca el árbitro Ibarregaray. No alcancé a ver para quién. Ahí vamos a chequear. Mucha. Es tarjetero Ibarregaray, ¿eh? Bueno, o está anotando tarde un cambio o sacó una tarjeta. La verdad no vi, alcancé. Puede ser eso, puede ser anotó tarde el cambio. Me parece que sí. Ahí va a jugar la pelota. Porque no hubo protesta, no hubo nadie que se acerque. Más allá de la jugada interrumpida, no me pareció ver que le haya marcado infracción. Ah, la amarilla a Quiroga, claro, el entrenador. Exactamente. Así nos asiste también el colega Alejandro Carrizo. Decíamos, pelota que va a jugar el conjunto de Petroquímica, que necesita imperiosamente ponerse a tiro en el partido, ¿no? Queda menos de media hora. Han pasado dos terceras partes del encuentro. Pelota por la derecha. Buscaba Vega. No podía. En el ingreso lateral al área. Balón despejado. Que viene encontrando a Abamonde. Julián que va. La deja en los pies de Lucas Sonit. Juega con Iván Díaz. Círculo central. Alguna charla entre los jugadores allí en la mitad de la cancha. Y viene buscando el ingresado Acosta. Nair que no podía. Finalmente viene el despeje. Trababa fuerte allí. Y después el topetazo de Julián Abamonde, que protesta, que tiene amarilla. Cuidado. Para mí demoró Abamonde en jugar la pelota. Podría haber jugado más rápidamente, podría haber sido más expeditivo. Y cuando demoró, terminó encontrándose con el rival y después en el choque se lo saca de encima. No es una agresión de ninguna manera, pero bueno, el empujoncito así a la altura del pecho, del hombro, y provoca la caída del jugador de Palazzo, que aprovecha para ganar unos segundos, ¿no? Exactamente. Y los nervios empiezan a traicionar ya en esta instancia del partido. Sí, señor, viene el centro, atención al arquero que sale lejos, pero con precisión. Agustín Romero se quedó con la pelota, atenazó en el aire el número uno. El despeje hacia casi la tribuna, ¿no? El viento la terminó bajando esa pelota. Del jugador de Palazzo era Jeremías Oviedo, el que había rechazado esa pelota, se hizo el lateral. Para el conjunto de Petroquímica que pierde 2-0, 18 tenemos del segundo tiempo. Este es el streaming de Comodoro de Primera viviendo el fútbol que espera por novedades que ya deben estar casi en tiempo cumplido, ¿no? Entre Leu. Estaremos en los 44, 45 en el Cayetano Castro, donde por ahora Racing llega una ventaja en el global de 5-3 sobre Independiente. Y aquí hay una infracción del hombre de Palazzo, el número 5. Jeremías Oviedo, el quinto que recibe la cartulina amarilla en el conjunto de Claudio Quiroga, que también fue amonestado. Si lo tomamos a Quiroga son 6, ¿no? Repasamos los amonestados de Palazzo, Barisco, Ocampo, Orquera, Reyes y ahora Oviedo. Exactamente, y además de Quiroga que es el entrenador, por el lado de Petroquímica solamente 2, Julián Abamonde y Julián Pacheco, los Julianes. Pacheco que ya no está en cancha. Exactamente, que fue uno de los que se retiró en el doble cambio hace instantes nada más. Hay una infracción en ataque de Reyes, dice el árbitro del partido. Rezongaban en la popular, ¿no? Por lo que consideraban que no había sido falta del número 8 del Club Deportivo Próspero Palazzo, que se llevaba la pelota en ofensiva. Casi 20 del segundo tiempo. Por ahora Quiroga no llama a nadie y me parece que sí, ¿no? Sí, alguien se viene. En cualquier momento se viene un cambio para Palazzo. Ahí vemos un jugador que se está acercando a sacar la pechera. Yo aprovecho para repasar algunos saludos que me acaban de alcanzar aquí. Me piden que le mande un saludo a Milton, que está mirando desde Brasil. Le mandamos un saludo para él. Y me piden que saludemos a Pau González, también la saludamos. Y quiero mandarles un saludo enorme a todos, a toda la gran audiencia que está siguiendo este partido. ¿Es Lucas el que se viene? A ver, vamos a ver. Parece que sí, ¿eh? A ver, ya lo vamos a confirmar en el conjunto del Aguilucho, la modificación que se viene. 20 minutos tenemos del complemento, la cubre Farsi para que salga el arquero Nicolás Soto, que se tomará su tiempo para tomar la pelota. Bueno, 20 minutos que han pasado bastante rápido, pero donde no hemos tenido muchas situaciones de gol.
Y esto es ganancia para la gente de Palazzo, ¿no? Mientras el tiempo siga pasando con velocidad, seguramente la gente de Palazzo dirá, no pasa más en la hora, y para la de Petroquímica el reloj se transforma en un ventilador, ¿no? Exactamente. Prácticamente. Atención que viene la pelota en forma de centro, el despeje de cabeza era de Ocampo para sacarla en la puerta del área. Viene nuevamente la pelota, ahora Leguiza es el que despeja el córner. Tiro de esquina, uno de los primeros córneres que tiene en el segundo tiempo Petroquímica. Y a ver cómo lo aprovecha el envío aéreo, ¿no? Con el viento. Sí, la primera que le buscan por arriba a Maxi Auros, es una tentación tirársela al centro delantero. Vamos a ver si puede capitalizar ahora la pelota aérea el equipo de Petroquímica. Sí, señor, es Alejandro Reyes el que se prepara finalmente en Palazzo. A ver el centro, tiro de esquina, punta izquierda, pie derecho, va al segundo palo muy pasado. Tanto que ni con la mano llegó su compañero. Y lo van a molestar. No, no te la puedo creer. Está molestado, no. Julián Mamonde. Es Julián Mamonde, está molestado. Pero, a ver. No te pueden amonestar por esa tontera. A ver. Agarró la pelota cuando ya estaba afuera. A ver, no incide en el juego. No. No estoy de acuerdo para nada con Ibarnegaray. Yo tampoco no estoy de acuerdo. El jugador se agarró la cabeza cuando se dio cuenta. Sí. La toqué con la mano. Pero es un acto reflejo que no incide en el juego. No es, a ver. La pelota ya estaba afuera. Cualquier infracción en cualquier lugar del campo de juego no necesariamente es amarilla. La mano también. No, falta de sentido común para mí de Nicolás Ibarnegaray. A la mano de Caniggia en el minuto 90 en la semifinal con Italia antes de los penales, que no le permitió jugar la final contra Alemania en Italia 90. Sí, sí. No, a veces tiene que tener más criterio, más sentido común la terna arbitral. En este caso Ibarnegaray me parece que, para mí, en mi humilde opinión, se excede con la amarilla. Estaba amonestado Julián Mamonde. Muy malas noticias para Petroquímica. Se va uno de sus centrales, uno de sus emblemas. Petroquímica se queda con 10, lo pierde 2-0. Y por el otro lado, Palazzo aprovecha, hace su negocio. Se va Reyes, hace algún gesto, Reyes de más. Reyes jugó muy bien, pero ese gesto está de más, ¿eh? No, se equivoca Reyes, ¿eh? No tiene que contestarle ni a la platea, ni provocar al banco contrario. No, claro que no. Por eso el enojo, ¿no?, de algunos integrantes del cuerpo técnico y algunos suplentes de Petroquímica que están por allí. Que le iban a recriminar la actitud. Después en el final quiso arreglarla un poquito Reyes festejando con los propios en la platea, pero no corresponde, ¿no? 23 tenemos de la complementaria, se complicó, si ya la tenía difícil Petroquímica, se complicó con esto de Bamonde, ¿no? Exactamente, cuesta arriba, complicado el panorama para el verdolaga del kilómetro 8, cuando tenemos 23 ya del complemento. Exactamente, a 22 del final, más lo que descuente el árbitro Ibarnegaray, Petroquímica con uno menos y con dos menos en el marcador, ¿no? Y con uno menos en el campo de juego, la tiene bastante, voy a decir una palabra vieja, peliaguda. Palabra en blanco y negro. Sí, prácticamente. Ahí está la continuidad del juego que busca el árbitro Ibarnegaray con esto, indicándole a los colaboradores, y no sé si a Mamonde también, si es que se ha retirado hacia la zona de vestuarios o si todavía está por allí, por eso está interrumpido el juego. Pelota que va a jugar el conjunto de Próspero Palazzo con número 9, ¿no? Con su futbolista Cárdenas, que iba como una topadora hacia adelante. Bueno, se calienta el partido, ¿no? Más tarjetas vuelan por el aire. Sí, muy caliente el encuentro, ¿eh? Se dicen de todo y Carly Cárdenas con Díaz. ¿Sáez el amonestado? ¿En Palazzo? Sí. Sáez, el autor del primer gol de Palazzo, amonestado. Se decían de todo recién con Díaz. Le dicen que ya está amonestado. Yo no lo había amonestado. Le están reclamando que estaba amonestado, Sáez. Yo no lo tengo como amonestado. Es la segunda, le dicen de acá. No. Tiene mal anotado, me parece, en el banco de Petroquímica. Se levanta el aliento para Petroquímica a pesar de la circunstancia de estar con uno menos. El público neutral que estaba en la platea, que bueno, finalmente no era neutral. Bueno. Ahí está la parcialidad entonces del conjunto del kilómetro 8. En la calentura del partido también se desata esto del aliento, ¿no? Sí. De saber que hay una diferencia en el marcador y ahora también en lo numérico en cuanto a
la cantidad de jugadores en cancha como para apuntalar a su equipo. Pierde Petroquímica por 2-0. El balón era de Salazar. Juega nuevamente con Díaz. Todavía no le llegó una pelota clara a Maxi Auros. La única que le llegó la bajó de cabeza, pero después no pudo entrar en juego el centro delantero de Petro. Y fue una de las primeras, ni bien había entrado en el partido. Y después ya no sucedió nada más. 25-40 tenemos. Pelotazo abierto por el sector izquierdo. Muy solo Cárdenas por este lado. Si la juega para el medio puede ser. Atención, Cárdenas enganchó, amagó, le pega. Uy, definió como si el arco estuviera 10 metros hacia la izquierda del arquero Romero, ¿no? Si el arco hubiera estado ahí, igual hubiera sido una masita. Una de cal y una de arena en la misma jugada, porque el gesto técnico en primera instancia fue excelente de Carly Cárdenas, acomodándola de zurda para derecha, y después la definición no tuvo precisión, ¿no? Se viene Agustín Sánchez en el conjunto de Petroquímica, camiseta número 17. Tenemos 26-15 de la complementaria. Un delantero, jovencito delantero de la cantera de Petro, un joven con altura, ha hecho varios goles ya. A ver qué puede aportar en este momento en el que Petroquímica ya empieza a jugar con la necesidad de encontrar un tanto en los próximos 10, como mucho 15 minutos, como para aspirar a algo, ¿no? Doble cambio también. Bueno, el número 14 también. Exactamente, se prepara Loncón, uno más de la dinastía, ¿no? Luis Loncón. De los Loncón. Pelota por el círculo central, jugará Petroquímica avanzando con un remate de larga distancia. Afuera por el primer palo, controlaba bien el número uno, Nicolás Soto, gana Palazzo 2-0. Bueno, el partido que ha entrado en una meseta, ¿no? Esto le conviene a Palazzo, que de alguna manera plancha el juego, hace su negocio, lo gana 2-0, tiene el viento en contra y quiere que pasen los minutos rápido. Por el otro lado, esta meseta y esta desprolijidad en la que ha entrado el juego no le conviene para nada a Petroquímica, que tiene un jugador menos y que tiene el resultado bastante cuesta arriba, lo pierde 2-0. Jugará otra vez Petroquímica avanzando por el sector derecho. Despeja el hombre de Palazzo. ¿Pegaba en el de Petroquímica? El árbitro dice que no. Al piso Farsi, ¿no? Le vienen a recriminar los hombres de Petroquímica. No, a ayudarlo en esta acción. Y sobre todo para que se pare rápido, ¿no? No tanto por cortesía, sino para acelerar el juego. Exactamente. Ahí va las modificaciones, la doble modificación en el conjunto de Romero. La entrada del 14 y del 17, hablo de Loncón y de Sánchez respectivamente en el equipo hoy visitante. Bueno, vamos a ver cómo se rearma Petro ahora, ¿no? Hay que armar ese rompecabezas. Se fue Darío Salazar. ¿Y quién más se fue en Petroquímica? Astete. Astete, ¿no? Salazar sí. Y Astete se fueron. Bueno, ahí está entonces. Ingresó Loncón a la mitad de la cancha y vamos a ver en la posición que separa a Sánchez. Se completa la cuota entonces de modificaciones, de esta segunda cuota de modificaciones. Le queda un cambio más disponible a Petroquímica. Los que quedan con posibilidades de entrar son el número 12, el arquero alternativo Orlando Condoleo. El 13, Brandon Almada. Y el número 18, Alejandro Reyes. Decíamos en Palazzo se había preparado para ingresar. Y ya lo hizo el Corto Castro, el número 18, y que está en el campo de juego desde hace algunos minutos también, ¿no? Bueno, Loncón y Julián Sánchez se pararon en la mitad de la cancha. El que bajó a la saga central es Lucas Zonit. Se paró junto a Díaz en la última línea de Petroquímica. Ahí va jugando la pelota el recién ingresado Loncón. Lo empujaban desde atrás. Bueno, ya lo atendieron, ¿no? La bienvenida. A la altura de las lumbares le dieron, ¿no? Sí. Ahí, tic, un rodillacito, vaya al suelo. Para que vaya entendiendo cómo viene la mano. Visite el terreno, conozca la cancha bien de cerca. De cara al piso terminó el número 14. El tiro libre lo hicieron. Leguiza que despeja medias, presionado por Auros. Balón más allá de la mitad de la cancha. Largo pelotazo lo viene a buscar el jugador Sáez, que estaba por allí. No alcanzaba a controlar ese balón. Jugará por el costado izquierdo otra vez el conjunto del Aguilucho con Bonfili. Venía para el número 9, Cárdenas, que no terminaba de controlar ese balón. Busca Sáez, no, perdón, busca el Corto Castro. Pica y es rápido el número 18, el chiquitín que tiene el conjunto de Claudio Quiroga. Bueno, con lo que pasó aquí... Hombre del barrio Sismográfica, ¿no? Exactamente.
Nos olvidamos un poco de lo que pasó en el Valle. Bueno, le cuento que ya ha terminado el partido. Terminó, fue victoria Independiente 3-1. En el global 5-3 para Racing. De esta manera el equipo de Jaime Giordanella espera en la final para el clasificatorio del próximo torneo regional con el ganador de este partido, que por ahora es Palazzo. Y ya tenemos media hora de este segundo tiempo. Sí, señor. Pasado los 30 minutos, 30-40 tenemos en esta complementaria. Gana el conjunto de Palazzo 2-0. Con los tantos de Lautaro Sáez a los 4:45, los 39:40 de la inicial. Agustín Farsi para el equipo de Quiroga. Recordar también que Julián Bamonde vio la tarjeta roja por doble amonestación hace unos minutos nada más en el conjunto de Petroquímica, lo que lo complica y bastante. La decepción allí de Iván Díaz jugando con su arquero, pensando un poco en la dificultad de poder armar juego desde el fondo y tener que volver a jugar con el número uno. Y obviamente en lo que dificulta esto, ¿no? Estando con uno menos, dos goles abajo, al conjunto de Petroquímica. Pelotazo por la derecha, lo buscaban a Eric el Corto Castro. En ese pique no iba a llegar. Aprovecho para corregir algunos resultados. Quiero decir que Newell's le ganó 5-0 a Sarmiento. Yo tenía la información que me equivoqué, no era portugués. Le ganó 5-0 a Sarmiento. Bueno, el otro resultado fue CAI 3-0 a Radatili y Portugués le ganó 3-1 a Ferro. Habría que chequearse la primera victoria de Portugués en el campeonato. Exactamente. Y qué decir de Sarmiento, ¿no? Ciclotímico, un equipo que de repente te sorprende, como lo hizo ante Huracán y ahora... Bueno, y perdió 7-0 bajo la nieve contra Comisión de Actividades Infantiles. Sí, sí, sí. Es un equipo que si se despierta bien, por ahí, te puede sorprender, pero bueno, después tiene esto, ¿no? Algunas derrotas abultadas, como la que mencionabas en la nieve, y la de la jornada de hoy. Pelota que va jugando el futbolista Sánchez, ingresado hace instantes nada más. Se le va a terminar la cancha al número 17 de Petroquímica. Desde el fondo va a reponer el arquero Nicolás Soto. ¿O es lateral? ¿Qué dijo el juez? Desde la meta, ¿no? Sí, señor. Desde el fondo va a salir. No, con el tiro libre. Bueno, lo veíamos acomodándose el arquero. Digo, va a buscar la pelota. No, finalmente lo que el árbitro había determinado era la infracción en la jugada previa. Por eso se hizo el tiro libre, Javier. Es así, Petroquímica, que entró en la confusión, no logra hacer pie en el encuentro, los minutos pasan, el que hace el negocio es Palazzo, y por ahora los minutos se agotan porque ya tenemos 33 del complemento y lo gana Palazzo 2-0. Sí, señor, y por ahora espera Racing de Trelew en la final provincial. Es Palazzo hasta el momento el que se queda con el pase a esa final. Se sorteará, ¿no? La localía para ver quién recibe a quién primero y quién será... visitante en la segunda instancia. También hay una amonestación en el banco de Petroquímica. Sí, es para Marcos Matus, uno de los entrenadores del cuerpo técnico de Petroquímica. Exactamente, otra amonestación. Entonces, lo decíamos, el tarjetero, ¿no? Nicolás Ibarnegaray, pelota que viene para Auros, la quiso bajar de cabeza con el hombro, le terminó dando el número 15 del conjunto de Petroquímica, cubre con el cuerpo al hombre de Palazzo. Usa un poquito de más el brazo también, ¿no? Un poquito el brazo. Sí, creo que fue más falta que cubrir la pelota, pero bueno. Sí, sí, porque una cosa es usar el hombro, y la otra es ir así, y además no es ir apareados los dos corriendo, sino que llega cruzándose sobre el rival. Sí, no me ha gustado el arbitraje de Ibarnegaray, pero también Nobleza Obliga no interferió en el resultado del encuentro. Y después, no. Y después Petroquímica termina siendo víctima de alguna manera de no haber entrado en el juego, pero por ellos mismos. No ha encontrado el partido nunca Petroquímica. 35 se van a cumplir de la complementaria. Gana Palazzo 2-0. Tiene un hombre más en el campo de juego. En realidad su rival tiene uno menos. Palazzo tiene los que corresponden, que son los 11 que empezaron. Y Palazzo el mérito de haber encontrado los goles en el primer tiempo, de la confianza que te da el resultado y empezar a apoyarse en eso y después empezar a hacer un trabajo, una idea de juego para cuidar el resultado. Pero insisto con esto, partiendo desde la tranquilidad y ir ganando el partido. Encontró primero los goles Palazzo, después el funcionamiento. Exactamente. Y bueno, a veces suele suceder eso, ¿no? Es una de las...
una de las viejas máximas del fútbol, cuando la circunstancia del marcador te acomoda en el campo de juego, ¿no? Claro, y cuando digo que encontró el funcionamiento de Palazzo, alguno me va a decir, bueno, pero si Palazzo se defendió en el segundo tiempo y no tuvo la posesión de la pelota. A veces no tenía obligación. Claro, tampoco, a veces el fútbol se trata de esto, ¿no? De la estrategia, del plan de juego, y no precisamente el que tiene la pelota es el que mejor juega. Hay tiro de esquina para el conjunto de Petroquímica, que el influjo del aliento de su parcialidad desde la platea, busca el descuento. Sánchez con el tiro de esquina, pasado al segundo palo, el arquero que salió mal y la sacan. Creo que Barisco termina defendiendo esa pelota y reventándola en el área chica, ¿no? Sí, me llamó la atención que no lo buscaron por arriba, como lo tendrían que haber buscado a Maxi Auro, que está ahí arriba, que las pide todas. Creo que hasta esto ha dejado pasar Petroquímica, ¿no? Buscarlo por arriba a Auros. Sí, señor, se viene por la derecha. Atención, la pusieron hacia el medio, el arquero que va a salir y controlar, apoyado por Barisco, que cubría a su rival, que al arquero en realidad lo cubría, de la llegada del rival que quería interceptar esa pelota. Va saliendo el conjunto de Próspero Palazzo. Largo pelotazo para Sáez. Atención, salió mal el arquero. Está el tercero. Sí, lo sabe. Cante el gol de Palazzo. Gol de Lautaro Sáez. Gol a los 36-35. Un largo pelotazo, parecía que cubría bien el defensor, el arquero dudó entre salir y quedarse. Cuando dio el paso hacia adelante y pegó el pequeño saltito pensando que venía por arriba, Sáez inteligente tocó por bajo y la pelota entró rodando mansita al fondo de la red. Estira ventajas, Palazzo, diferencia de 3-0 en el global 5-2. Palazzo, con esto, prácticamente liquida sentencia a la serie. Y da la sensación que ya está liquidada la serie porque queda realmente muy poco tiempo y Petroquímica no ha encontrado respuestas en este partido embarullado, friccionado, cortado que le ha propuesto Palazzo. Nunca encontró sentirse cómodo en el encuentro. Y otra vez una salida en falsa del arquero, en este caso Romero, otra vez se la tocan por abajo. Y en líneas generales, Petroquímica no ha tenido suerte con los arqueros porque barría un partido accidentado el miércoles con Huracán, expulsado Walter Cruz, hoy no fue la tarde de Romero. Creo que si hay algo que tiene que buscar para reforzarse Petroquímica es justamente el puesto del golero, ¿no? El hombre que esté bajo los tres palos, porque indudablemente ha sido el punto a reforzar. No quiero decirlo más flojo porque no le quiero caer a los arqueros de Petroquímica, pero claramente el punto a reforzar en Petroquímica es tener un arquero de jerarquía. Sí, señor. Bueno, creo que es Brian Vega el amonestado, número 11, en la jugada de recién ahí al lado del círculo central. Atacaba Palazzo, pero había infracción en ofensiva del conjunto del Aguilucho. Ya se hizo el tiro libre, la perdieron, la presión resultó efecto por parte de Bonfili. Bonfili la va a cambiar por la derecha, llega el corto Castro picando por atrás. No la alcanzó a bajar bien Sáez, autor de dos conquistas y con esto figura, ¿no?, del encuentro. Por lo menos, determinante, sí, en el gol de la apertura. Y además, bueno, consiguiendo el tercer tanto, quizás no tan influyente en el resto del juego, pero los goles son amores también, ¿no? Y la efectividad de Lautaro Sáez, ¿no? Tuvo dos situaciones y convirtió en las dos. Exactamente, y con unas definiciones similares por abajo. Está en offside pidiendo el pase en Cárdenas, por eso no se la daban. Así que la pelota venía para el conjunto de Petroquímica en la mitad de la cancha. Viene buscando el ingresado en el segundo tiempo, Nair Acosta. Venía Loncón también por ese lado. Finalmente terminaba despejando el conjunto del Aguilucho. La bajada Cárdenas. Viene Sáez otra vez. Viene para Cárdenas. A ver si llega grandote el número 9, ¿no? Del conjunto de Palazzo, que la va a trabar y no alcanza a ganar porque se iba, ¿no? Otra vez. Viene para Auros ese pelotazo, a ver si Maximiliano la puede bajar. Finalmente le va a quedar otra vez la pelota para Acosta, 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 Acosta. Sí lo sabe, cante Acosta, defina y está Acosta y es el gol. ¡Gol! De Petroquímica. ¡Gol! De Nair Acosta. Buena definición en la personal. La bajó bien Auros para que defina Acosta. Y con esto descuenta Petroquímica. Le pone condimento al partido. Le pone sazón. Un poquito de orégano, ¿no? El verde
descuenta con este gol de Acosta. Buena jugada individual, termina eludiendo al defensor y luego la gambeta corta sobre el arquero para definir con el arco vacío. 3-1, gana Palazzo. Acosta descuenta. Mateo Nair Acosta, golazo de Acosta para que Petroquímica se vuelva a meter de alguna manera en el partido. Le sigue quedando largo el resultado, pero el gesto individual de Mateo Acosta pilando jugadores contrarios, incluyendo al arquero en esa gambeta y definiendo ya con el arco solo de zurda. Lo marcamos cuando ingresó el número 16, ¿no? Mateo Acosta, por lo general, siempre juega bien y aprovecha los minutos que tiene en cancha. Bueno, Mateo Acosta, que pide pista hace rato acá en Petroquímica. Ahí está, entonces, el tanto de Acosta para el descuento. Una linda jugada individual después de esa pelota que bajó Auros, que para eso está, ¿no? También. Sí, lo marcamos también. Me llamó la atención que no le busquen más a Maxi Auros por arriba porque gana todo lo que le tiraste y lo baja. Es prácticamente imposible que pierda por arriba Maxi Auros, y Petroquímica no lo ha aprovechado, no lo ha buscado en cantidad y en calidad para buscarlo arriba al centro delantero. Bueno, una linda conquista, el gol más lindo de la tarde, seguramente este de Acosta, aunque por ahora no alcanza, ¿no? Para Petroquímica pierde 3-1, por ahora Palazzo, con este global de 5-3, ¿no? Igual que en el Cayetano Castro, global 5-3, en sí. La otra serie, ¿no? Por similares. Ahora, con resultados, bueno, más ajustados aquí, teniendo en cuenta que allí estuvieron goleadas mutuas hasta el descuento de la gente de Racing. Eran partidos de resultados abultados. Esto un poquito más cerrado, si bien Palazzo sacó la ventaja de 3 goles en algún momento, digo, el juego no lo vislumbró de esa manera, no hubo una diferencia como para un 3-0 que tenía Palazzo hace un rato, pero muy efectivo, lo decías, en los pies de Sáez. Sí, muy contundente, muy efectivo. Factura lo que genera Palazzo por ahora, ¿no? No te deja ninguna sin facturar, ¿no? Exactamente, y esto, bueno, y mirá, ¿no? Cómo se complicó en la salida, para mí la toca con la mano el hombre de Palazzo, así lo entiende Iván Negray, decía, un Palazzo que suele ser un equipo que tiene que tener muchas llegadas para concretar, y hoy facturó en la primera, ¿no? Sí. Domingo de facturas por la tarde, ¿no? Exactamente. Faltan los mates nomás. Ideal para merendar. Exactamente. Y bueno, estamos en horario. 42-40 tenemos de la etapa complementaria. Se termina la historia. Palazzo gana 3-1. Viene el descuento. Y está. ¡No! Se lo perdió. Increíble, ¿eh? Auros sí lo hacía, lo que iba a sufrir la gente de Palazzo, le digo. Y como si hubiese escuchado el comentario de esta cabina, Brian Vega, lo buscó por arriba Maxi Auros. Y Maxi Auros, que gana siempre de cabeza, cruzó el remate y casi siempre le pone precisión al cabezazo. El cabezazo llevó mucha dirección y pasó besando el poste izquierdo de Nico Soto. Casi estaba el descuento de Petroquímica. Y mirá si en un ratito, con uno menos, estando 3 goles abajo, se ponía tiro del empate, ¿no? Y Nico Soto, que tendría que ser amonestado, se tomó todo el tiempo del mundo, acomodó 3 veces la pelota para sacar. Sí, sí, si bien el viento se la movió, bueno, no era excusa, ¿no? Porque tardaba demasiado entre una acción y otra. 3-1, gana Palazzo. Mirá si se venía, qué final que teníamos, ¿no? Pelota para el corto Castro, viene por el sector derecho, jugará el número 18, el corto Castro, el que la tenía ahora, ¿no? Porque en la anterior la tenía su compañero. Ahora sí vuelve sobre su posición natural el número 18 del conjunto del Aguilucho. Al piso Eric Castro, no hay infracción, dice Iván Negray. Sale Petroquímica, que tiene uno menos y va con orgullo deportivo, con vergüenza deportiva, en realidad, con orgullo en el juego y en la propuesta para buscar nivelar, o por lo menos achicar la diferencia, para luego intentar la heroica de nivelar en tiempo de descuento. Bueno, se entusiasmó Petroquímica con el descuento, con ese golazo de Mateo Acosta, recién una muy buena acción de Brian Vega, que también ha aparecido en cuentagotas. Necesitaba mucho más de Brian Vega Petroquímica, que es un jugador que cuando aparece hace claramente la diferencia. El cabeció Maxi Auros y besó el palo y se fue la pelota. Bueno, se entusiasmó Petroquímica ya en la recta final, cuando vamos camino a los 45, y será importante advertir cuánto va a adicionar Iván Negray. ¿Se acordó tarde Petroquímica de la forma o se relajó Palazzo creyendo que tenía el partido en el bolsillo? Y un poco de todo. También creo que el juego embarañado y el viento también tuvo bastante que ver en el desarrollo del encuentro. Este tiro libre puede poner la pelota contra el área de atención. Viene al punto del penal, pasado de cabeza, sacaba Ocampo y el balón lo viene a rescatar la gente de Petroquímica para ponerla contra el área de nuevo. Ahí viene el centro, golpe de cabeza para sacar las medias. Sánchez, que le pega, no mucho amague. Sánchez, péguele. Pelota para la derecha, la tiene otra vez en el intento Iván Díaz.
no sacaron nunca el remate, ¿no? La gente por eso rezonga en la platea. Había que terminar la jugada, es cierto que... A mí Sánchez le tenía que pegar. Le tenía que pegar al arco, no le quedó cómodo. Aunque no sea zurdo. Claro, no le quedó para su perfil, cuando la acomodó para su perfil, no le quedó cómodo para rematar. Atención, mira el centro, lo buscaban en el punto del penal, el remate, atención, por arriba, se le complicaba al arquero, ¿eh? ¿Era en contra? Me dio la sensación que la peinó la última línea de Palazzo, pero desactivó el peligro. Nicolás Soto de buen partido también. Tiempo cumplido, 45-30 tenemos de la complementaria. Gana Palazzo 3-1. Buena serie de Nicolás Soto, porque fue fundamental también en el partido de ida. Sí, señor. Pelota que va defendiendo ahora la gente de Petroquímica con Onit. Retrasa con su arquero. Pelotazo más allá de la mitad de la cancha. Lo venía a buscar Auros. Maxi Auros que iba por aquel lado. Finalmente el balón despejado y afuera. ¿El árbitro va a sacar otra tarjeta? Sí, señor. Otro hombre de Palazzo. La séptima, ¿no? De los jugadores de Palazzo. ¿Al corto Castro? Sí. A ver, Castro, entonces. La tarjeta amarilla. Ahora sí que se levantó viento fuerte. Se levantó fuerte el viento, ¿eh? Ahora, dice la gente de Petroquímica. Sí. Bueno. Y se vuelan algunas chapas en la platea, ¿no? 46-20, bueno. Por suerte, algunos ya se nos habían volado de antes las chapas. Por suerte o por desgracia, ¿no? Depende cómo lo vea. Soy un optimista yo. Hay que ser optimista, exactamente. Pelota que va a buscar Auros, que pelea y trata de ganar. Despeja Leguiza, tirando ese balón al lateral. 46-40, se termina la historia aquí en el Estadio Municipal Comodoro de Kilómetro 3. Gana Palazzo 3-1 con los goles de Sáez en dos oportunidades y Farsi de la segunda conquista en la parte final del primer tiempo. El descuento a los 40 de la complementaria de Mateo Acosta para este 3-1 que configura el marcador en este encuentro que define el rival de Racing de Trelew. Entonces, en la final provincial, buscando representante a nivel federal con este resultado. Entonces, Palazzo accediendo a la siguiente instancia y, por supuesto, todo estará por definirse en esas llaves que se vienen. El saludo para el colega, compañero y amigo Adrián de los Santos, que seguramente estará siguiendo las alternativas de esta transmisión, Javier. Exactamente, adherimos el saludo para Adrián de los Santos, que anda por allí por el valle. Anda, no sé si no estuvo en el Cayetano Castro. Seguramente sí. Hay una amonestación para el hombre de Petroquímica que estaba por allí. Entonces, es para Díaz la cartulina de color ámbar. Ahí está la amonestación. El cuarto en Petroquímica, 7 en Palazzo. Bueno, 11 amonestados, sin contar los del banco de suplente, uno por cada lado, ¿no? El caso de Quiroga y lo decías de Matef. Recién remarcábamos que, si bien por lo menos a mí no me gustó el arbitraje de Ibarnegaray, no influyó directamente en el resultado concreto, pero si mirás fino, con la lupa, la expulsión de termina, Julián, ¿no? Bamonde, de una manera muy particular, ¿no? Bastante... No sé cuántos árbitros amonestan una mano que es una tontera. La pelota está saliendo de la cancha. Cuando la pelota ya está fuera de la cancha, ¿no? Hay otra infracción, otro tiro libre que va marcando el árbitro del partido. Quedó en el suelo el futbolista de Palazzo. Ya se reincorporó. Es Bonfili. Ahí está el tiro libre, entonces lo va a ejecutar el número 15. Ya 3 minutos de adición. Alex Tureo. Camino los 4 minutos ya. La puso larga para el corto Castro. La va a esperar atrás de su marca. Creí que iba a sacar la volea Castro y finalmente enganchó hacia el final de la cancha. Se le va a terminar el campo de juego. Será saque de meta 49. Ya tenemos 4 de adicional. Se va a terminar la historia aquí en el estadio de kilómetro 3. Palazzo clasificando con este 3-1 y el 5-3 en el global. Y se empieza a apagar la tarde, esta tarde ventosa, bastante gris, con mucho polvo en suspensión, mucha tierra en suspensión. De esa que viene del Colugüapi, ¿no? Exactamente, esa misma. En este domingo raro y triste para Petroquímica, que deja escapar sus ilusiones, y feliz para Palazzo, que ha sido un equipo contundente, que aprovechó las que tuvo y que empezó a abrochar ya el pase a la final para jugar con Racing de Trelew. El Aguilucho que clasifica, otra amonestación más se va a venir. ¿Y está amonestado? Está amonestado. Sí, recientemente amonestado. Y ahí está la segunda amarilla para la roja. Entonces, del número 6, Iván Díaz, ¿eh? El que se va. Sí. Ahí está entonces, segunda amonestación y roja. Yo creo que el árbitro
5 minutos de descuento. Lo tienen que sacar sus compañeros porque está muy nervioso. Bueno, mira, un jugador de Palacio intenta sacarlo de manera... Ya está, ¿sí? Como diciendo, bueno, epa, de este lado también, ¿eh? Ahí lo vemos a... Está muy enojado Lucas Onit. Onit, ¿no? La bronca, la impotencia. Mira, lo tienen que contener a Díaz que se vuelve a meter en el lío. Estaba saliendo a la cancha y se vuelve. Mira Quiroga, que no nos suspendan a nadie. Salgan ustedes. Porque tenemos que jugar la final, ¿no? Entraron los Rope también, ¿eh? De a dos, por duplicado. Bueno. Los pichichens, que nunca faltan, ¿eh? Es que sienten el bardo y se suman, ¿no? No, pero estos perros no tienen ni por asomo la intensidad que tenía el perro del domingo pasado, ¿eh? ¡Upa, upa, upa! Está enloquecido Onit. ¿Es Onit o Díaz? A ver. Onit. Es Onit. Bueno, entraron los suplentes de Petroquímica. Esto es lo que no queremos ver, ¿no? Sí, pero entran a contener a Lucas Onit. Sí, sí. Está Adrián Romero también ahí. ¿Lo expulsaron a Lucas Onit también? Me parece que sí. Se va de la cancha. Bueno, a ver qué es lo que... ¿Lo terminó, no? Sí, señor. Lo terminó el partido. Ha ganado Palazzo 3-1. Ha accedido a la siguiente instancia. Festejan jugadores, cuerpo técnico, la parcialidad del Aguilucho. Mientras aquí en la platea igualmente alientan al conjunto de Petroquímica, a pesar de la derrota ya consumada, el árbitro me parece que termina con una jornada no muy afortunada para él, pero por lo menos sí acertada la decisión de dar por culminado el partido, porque la verdad que ya estábamos en 5 o 6 minutos de descuento y no daba para más, ¿no? Bueno, aplicó el sentido común Ibernegaray, sentido común que no tuvo cuando, para mi gusto, echó mal a Julián Mamonde. Lo cierto es que ha ganado Palazzo, ha ganado el Aguilucho 3-1, festeja el equipo, festeja Próspero Palazzo con su gente. Vemos allí la imagen. Vemos la imagen con la cámara de Pato Zapata. Vemos ahí la gente de Palazzo festejando. Y la gente de Petroquímica que se retira de manera triste. Porque se le ha escapado la posibilidad de estar en esta final ante Racing de Trelew. Sí, Javier, un partido que Palazzo empezó a definir desde el comienzo, ¿no? Con el tanto de Lautaro Sáez y a partir del oportunismo, ¿no? Porque no generó demasiado, pero ha sido muy efectivo, ha concretado lo que generó en la primera mitad, con el viento a favor, con esa circunstancia, con el rival no encontrándole la vuelta a algunas cuestiones como la presión en la mitad de la cancha hacia adelante. Y después, en el complemento, aprovechó las circunstancias, si bien... el encuentro entró en una meseta, lo decías en el comentario, aprovechó la circunstancia de la expulsión de Bamonde y a partir de allí solo fue cuestión de tiempo para que llegara la tercera conquista, en una jugada con un saque largo desde el fondo, creo que fue del arquero incluso, de Nicolás Soto, y que termina definiendo nuevamente Sáez para liquidar la historia, si bien llegó el descuento con el golazo de Mateo Acosta y la acción de Auros que pudo haberle puesto algo de suspenso a la definición, Palazzo termina sacando una diferencia más abultada en el marcador que lo que se vio en el campo de juego, ¿no? Sí, también hay que hablar de los planteos tácticos de ambos cuerpos técnicos. En el partido anterior elogiamos mucho la mano que había metido Claudio Quiroga en el equipo, muchos cambios, renovó mucho el equipo titular y sentó a pesos pesados en el banco. Después también criticamos que no habían sido buenos los cambios en el segundo tiempo y sí, buenos los cambios de Petroquímica en esa remontada del domingo pasado. Y hoy quiero ratificar el buen trabajo, porque se ha notado la mano del técnico en Palazzo. Creo que ha encontrado el equipo, ha encontrado los delanteros con Sainz y con Carly Cárdenas. Reyes le ha encontrado su posición como volante por afuera. Ha encontrado una línea defensiva bastante firme. Y le ha bajado la intensidad a este equipo que siempre ve expulsados, un equipo que siempre, hoy tuvo muchas amarillas, pero creo que han trabajado en eso, le han bajado la intensidad y de hecho hoy no tuvo expulsados, los expulsados estuvieron por el lado de Petroquímica. Sí, señor, bueno, y que a pesar de cargarse el equipo Palazzo con tarjetas amarillas, no terminó sufriendo, en este caso, la pérdida de jugadores, no solamente para el partido de hoy, sino pensando en una suspensión para la final, ¿no? Exactamente, ya camino a darle el final a esta transmisión, a esta gran transmisión que arrancamos desde muy temprano. El saludo para Nico, como siempre, laburando desde muy temprano con Pato Zapata, Eduardo Cerón, Enzo también desde las redes. El agradecimiento a Diego por estar siempre acá, un lujo tenerte aquí. El gusto mío. Seguramente te tendremos más seguido en esta nueva etapa de tu vida que veo que estás un poco más, con más tiempo, podríamos decir. Sí, bueno.